Saludem també a tothom, a totes aquelles i tots aquells que ens esteu seguint en streaming a través de la web, del web mobilesocialcongress.cat. Us recordem que ahir em vaig oblidar de dir-vos-ho, que si voleu fer piulades a les xarxes, comentant doncs, qualsevol del contingut de la jornada, ho podeu fer amb el hashtag MobileSocialCongress, d'acord? Dir-vos també que avui tenim aquí fora dues mans bastant grosses, no sé si les heu vist en un fotocall que hem muntat. Aquestes mans es van utilitzar el dilluns davant del Mobile World Congress per denunciar i protestar contra els enverinaments de les treballadores en la indústria electrònica. També si us hi voleu fer fotos i ho voleu pujar a les xarxes, tenim uns hashtags que podeu utilitzar. El primer, i perquè ho vegi i corri més, diguéssim, seria el hashtag Mobile World Congress 2018. I d'altra banda, podeu utilitzar també el hashtag Indústria Verinosa o hashtag Poisonous Industry. Okay? Perquè corri, els trobareu aquí fora. Bé, durant la jornada d'avui tenim dues xerrades i dos tallers. Comentar-vos que a diferència d'ahir, els tallers no cal inscripció prèvia, es desenvolupen en paral·lel i simultàniament, així que no hi ha cap problema qui vulgui ser aquí escoltant les xerrades, però que qui vulgui anar als tallers hi pot anar, com us dic, no cal inscripció prèvia. D'acord? El primer taller va a càrrec de l'Alba Trepat de CETEM Catalunya i en col·laboració amb SACOM, que ens parlaran dels 10 anys d'esclavitud moderna d'ençà de la fabricació dels iPhones. El segon taller tracta sobre la guerra, els recursos naturals i el paper de la societat civil a la República Democràtica del Congo. Aquest taller va a càrrec de Josep Maria Arroyo de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona i havia d'anar a càrrec també d'Eric Cambaler d'Etoile du Sud de la República Democràtica del Congo i de Sylvie Luzala també d'Etoile du Sud de la República Democràtica del Congo, però aquestes dues persones no podran, lamentem que no podran ser avui amb nosaltres perquè els han denegat el visat. Passo tot seguit a llegir-vos un comunicat que s'ha escrit des de CETEM Catalunya explicant aquests lamentables fets. Diu així: comunicat de denegació del visat de Sylvie Luzala i Eric Cambaler. Sylvie Luzala i Enric Cambaler havien de participar aquest dimecres en la tercera edició del Mobile Social Congress, organitzat per CETEM Catalunya, per explicar les implicacions que la tecnologia mòbil té en la guerra, la violència i la violació de drets humans a la República Democràtica del Congo. Aquest país acumula el 80% de les reserves mundials de coltan, el mineral bàsic per al sector. Integrants de l'organització colonesa Etoile du Sud, Luzala i Cambaler, havien estat convidats per l'Associació Catalana per la Pau per participar en una gira de sensibilització que incluïa municipis com Manresa, Castelldefels o Cornellà. Cap d'aquestes accions es podrà fer perquè l'ambaixada espanyola a Kinshasa, la capital del país, els ha denegat el visat. Segons la resolució del recurs, l'objecte i les condicions del viatge no són fiables i, citem textualment, no s'aporta documentació addicional que permeti valorar positivament l'objecte del viatge. Una versió que contradiu Joana Mariner, responsable dels projectes a l'Àfrica de l'Associació Catalana per la Pau, i diu: hem aportat fins a una vintena de documents que inclouen dues cartes oficials de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona que avalen el viatge. Estem acostumats a demanar visats per poder portar activistes de països com Palestina, el Iemen o Mali, i és la primera vegada que ens passa això, afegeix Mariner. CETEM Catalunya, com a entitat organitzadora del Mobile Social Congress, manifestem la nostra condemna davant aquesta resolució que silencia la veu de persones defensores de drets humans als països del sud global. Precisament en un moment en què Barcelona rep milers de persones provinents de països d'arreu del món per la celebració del Mobile World Congress, un esdeveniment on també s'invisibilitzen els greus impactes socials i ambientals i les vulneracions de drets humans a la indústria de l'electrònica.
Fins aquí el comunicat reiterar doncs, que ens sap molt greu aquesta situació i no poder comptar amb ells. Bé, com us deia, en paral·lel als tallers tindrem dues xerrades. La primera us la presento a continuació. La primera taula tractarà els impactes de la mineria i els drets de les dones i els drets ambientals a les comunitats afectades de l'Amèrica Llatina a través del testimoni de resistència de dues defensores i les seves comunitats a Bolívia i Equador. Estarà moderada per Miquel Carrillo, d'Enginyeria Sense Fronteres. Miquel és president de la Federació Espanyola d'Enginyeria Sense Fronteres, per qui va treballar durant gairebé 12 anys. Actualment treballa com a consultor de projectes de cooperació internacional a Ziri, una iniciativa creada per donar suport al sector de la cooperació internacional per avançar en la sostenibilitat i la independència econòmica de les entitats. I és també especialista en comunicació, captació de fons i estratègia organitzativa. Doncs ara sí, comencem aquesta primera taula que porta per títol Dones, extractivisme miner i vulneracions de drets humans i ambientals a l'Amèrica Llatina. Benvinguts. Bueno, molt bona tarda, gràcies per la presentació. Jo oferiré la meva moderació i comunicació en castellà per facilitar la comunicació precisament amb les ponents. Hoy vamos a hablar de mujeres, extractivismo minero y vulneraciones de derechos humanos en América Latina, ¿no? Seguramente todo lo que hablemos es extensible a otras partes del mundo, pero hoy nos queríamos fijar en un continente con el que tenemos muchas relaciones y hemos trabajado y seguiremos trabajando mucho. Contamos con Gloria, con Margarita y con Caroline, que nos van a hacer un panorama de lo macro a lo micro, aunque hablar micro de Bolivia es un poco exagerado, es un país muy grande y con muchas cosas que están pasando. De la cual Margarita nos va a hablar. Gloria nos va a contar un poco previamente cómo funciona toda la red de mujeres y de activistas en el continente, dándose apoyo y siguiendo esas luchas de denuncia de los impactos de la industria y de la minería y del extractivismo en general contra los derechos humanos. Y Caroline, que va a ser quien comience, nos va a dar un poco la visión todavía más macro de relación de esa industria minera con las TIC y con las industrias de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero que van a seguir dándonos, bueno, iba a decir una palabra muy fea, pero van a seguir de alguna manera interactuando con nuestra vida profundamente en los próximos años. Caroline. Carolina, os lo he dicho, es de una organización que se llama Catapa, mientras se apaña con las TIC. Os leo un poco la biografía. Como digo, es de una organización, Catapa, hermana de Bélgica. Ella es coordinadora de la campaña Make ICT Fair en Catapa, en Bélgica. Con otras contrapartes, Catapa se centra en los derechos de propiedad de las comunidades locales en América Latina, que son víctimas de los impactos sociales y ambientales de las actividades de las empresas multinacionales mineras en la región. A través de esta campaña de Make ICT Fair, Catapa trabaja en la incidencia social y política de los graves impactos de la industria electrónica global para exigir una cadena de suministro justo. Gracias. Dale al botoncito. Ahora sí. No. Okay. Buenas tardes a todos y gracias por estar acá. Como dije Miguel, voy a hablar sobre las TIC y la minería. Irónicamente, yo también tengo las TIC todos los días. Tengo mi laptop, bueno, no esto no es el mío, como han visto, porque no sabía muy bien cómo funcionaba, pero también mi teléfono lo utilizo todos los días para poder comunicarme con las personas en América Latina, para fortalecer también la lucha contra un sistema injusto de extracción minera. Como ven también en el gráfico, ven que han ido un aumento de exponencial de las TIC. Estamos hablando ahora, por cada año a nivel mundial, están vendiendo 1,5 millones de smartphones. Y nos tenemos que hacer también la pregunta, si hablamos de un consumo tan ilimitado, un estándar de vida tan ilimitado,
¿Eso es posible en un solo planeta? Porque este planeta sí es limitado. También no sé si todo el mundo sabe acá, pero en tu teléfono hay un montón de minerales y metales. Estamos hablando del cobre, del estaño, hasta que oro y litio, todos esos metales hay en tu teléfono, hay en las TIC. Entonces, tenemos que pensar también de dónde vienen esos metales. Y esos metales tienen su impacto. Aquí vamos a hablar de la minería, pero vamos a hablar más que todo específicamente sobre el tema de la minería a cielo abierto y de la minería a gran escala, porque también hay otros tipos de minería, por ejemplo, hay minería subterránea, hay también minería aluvial o también minería artesanal de pequeños productores que están haciendo también, que están excavando y que están lavando oro en los ríos. Pero aquí queremos hablar de las grandes empresas multinacionales y de la minería a cielo abierto, más que todo de cobre y oro. Como dije, esos minerales tienen su impacto. Entonces, cuando hablamos primero, vamos a hablar del impacto medioambiental, también el impacto social y también del impacto sobre las economías de esos países. Primero, cuando hablamos del impacto medioambiental, ven que hay también mucha contaminación de tierra y agua. Y eso es porque para producir el oro, tienen que extraerlo y después hacer, combinarlo con el cianuro y otros químicos tóxicos para poder extraer ese metal tan precioso. Y esos químicos también pueden o penetrar en la tierra o pueden penetrar también, filtrar en el agua, o también puede haber que hay accidentes, y entonces todos esos relaves, todos esos químicos contaminan la tierra y el agua. Además, una cosa que es en general menos conocido es que hay también, la minería también lleva a una escasez de agua, y por eso también hay la foto, y porque la minería utiliza mucho de agua potable. Cuando hablamos de 1,5 millones, es muy difícil las cifras en español, 1,5 millones de smartphones cada año, estamos hablando de 22,5 toneladas de oro. Y eso, y esa cifra no voy a intentar en español, lo pueden leer ahí, es mucho agua potable. Entonces, eso es solamente hablando de oro que hay en los smartphones en un año. Todavía no estamos hablando de otros TIC, o todavía no estamos hablando del cobre que hay dentro y todo el impacto de los otros minerales. También un impacto medioambiental es la deforestación, porque al final estás haciendo un gran hueco en la tierra y ese gran hueco después no es tan fácil para rehabilitar. Sigues teniendo ese hueco y el impacto medioambiental que hay y la disminución de la biodiversidad. En este momento también hay 40% de los bosques en el mundo que son amenazados por la minería. Entonces es un impacto bastante importante, tanto también como el consumo de energía, porque para extraer todo eso de las rocas necesitas mucha energía. Esto es un ejemplo de Brasil. En Brasil hubo hace 2 años un gran accidente de un pozo de relaves, rompió una presa y todos esos relaves llegaron hasta el océano Atlántico. Entonces, más que 600 kilómetros del río ha sido contaminado, ha llevado varios pueblos, 600 familias se quedaron sin hogar, pero más que todo también todas las familias que estaban alrededor del río, que estaban viviendo de la pesca o de agricultura, ahora ya no tienen cómo vivir de esos medios de vida. Y no fue un accidente, porque ya hubo antes del accidente, ya hubo informes que dijeron a la empresa, oye, hay problemas con su presa, tienen que tomar medidas y no lo han hecho. Y ahora están viendo cómo pueden hacer, cómo se pueden arreglar o quizás compensar a algunas familias, pero hay un impacto mucho más grande de las compensas que están proveniendo ahora. También vamos a hablar del impacto social. Más tarde también doña Margarita y Gloria van a hablar de esto. Pero muchas veces en las minas las condiciones de trabajo no son muy buenas. Es un trabajo muy duro y es difícil también de reunirse en sindicatos.
Además, siempre las empresas vienen con la promesa de trabajo. Dicen, nosotros vamos a llevar el desarrollo a su comunidad. Pero finalmente no hay tantos puestos de trabajo y además los trabajos que hay o son mal pagados y de malas condiciones o son mejor pagados, pero se necesita una educación más alta que muchas veces en las comunidades locales todavía no hay. Entonces, los beneficios de nuevo no van a la comunidad local. El impacto en la salud, por supuesto, con todos esos químicos, también es bastante importante. También en la comunidad ves que hay gente que son en favor de la minería, porque, bueno, hay trabajo, eso no vamos a negar, pero también hay gente que son en contra por todos los impactos. Entonces, eso crea hasta en las familias muchas divisiones y la gente comienza en la comunidad a pelear entre ellos, como no, sí hay beneficios, y otros dicen que no, y entonces la gente comienza a pelear entre ellos. Y finalmente, y eso creo que es algo muy importante, es que también amenaza muchos los medios de vida a largo plazo, porque ahora sí, quizás una mina viene, entonces hay algunos beneficios, hay algunos empleos, pero cuando la mina se va, ¿qué deja? La mina va a dejar un hueco y sin agua, contaminación de tierra. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando antes quizás toda la comunidad estaba haciendo agricultura y ahora de qué van a vivir? Entonces, es importante no solamente pensar en los beneficios que podría traer una mina en corto plazo, pero también pensar a largo plazo qué son los impactos. Los derechos humanos igual son muchas veces violados. Estamos hablando de asesinados, de gente que está protestando contra los proyectos mineros. Estamos hablando de derechos a la tierra y el agua, porque la gente se les echa de sus tierras o están forzados a vender su tierra muy barata. Y la criminalización del protesta. Esa protesta puede ser criminalizada tanto por la empresa que viene con sus fuerzas privadas, pero también por el Estado. También el Estado está parando las protestas. Y eso, por ejemplo, se ve acá. No sé si lo ve muy bien, pero en 2009 hubo una comunidad en Perú que estaba protestando contra un nuevo gran proyecto de gas y petróleo. Y eso fue en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre Perú y los Estados Unidos. Y el gobierno ha mandado las Fuerzas Armadas y hubo más que 30 muertos. Porque solamente la gente estaba protestando pacíficamente, pero el Estado quería asegurar sus beneficios económicos. Y entonces, hablando de esos beneficios económicos, vemos que desde los años 90 hay un auge de minería en América Latina. Se ve también ustedes no ven cuando muestro acá, cuando muestro allá. Hay el gráfico, se ve también la inversión mundial en minería por región. Y se ve muy bien que en América Latina la inversión es la más grande. ¿Y por qué esa inversión es tan grande? Porque los estados están implementando unas políticas neoliberales que son muy liberales. Entonces, las legislaciones de medio ambiente, etcétera, son muy bajas. También las condiciones para regalías son muy, muy, muy fáciles o muy beneficiales para las empresas. Pero, ¿quién beneficia? ¿Quién tiene los beneficios? Porque este material... esta industria está orientada a la exportación. Entonces, cuando se está exportando esos minerales, los beneficios van a las grandes empresas multinacionales y no se quedan tanto en el país. Y lo que se queda en el país, eso va más que todo a la élite, porque hay la élite que está allí y que está poniendo también, que está beneficiando sus amigos, sus familias y no va tanto a la comunidad local. Y sí, algo importante a mencionar también es que esas políticas liberales no son solamente por los gobiernos de derecha, son también los gobiernos de lo llamado izquierda. Ellos también están intentando de buscar más inversiones en la explotación minera. Pero bueno, pueden decir, ok, bien, pero ahora ¿qué hacemos?
Entonces, lo que también estamos pidiendo es que los gobiernos hacen una legislación medioambiental mucho más estricta. Y la legislación medioambiental puede decir, por ejemplo, proteger unos bosques o reservas naturales, pero también que las regulaciones para las actividades mineras son mucho más estrictas. Además, se ve que no hay mucha, aun cuando hay legislación medioambiental, lo que falta es el control y la implementación. Eso pasa en muchos sectores, pero más que todo en la minería. Se ve muy claramente que los ministerios del medio ambiente tienen mucho menos recursos que los ministerios de minería. Entonces, no tienen la capacidad ni los recursos para controlar y sancionar efectivamente los proyectos mineros. Segundo, después del medio ambiente, es muy importante también dar la palabra a las comunidades locales. Y muchos países han ratificado el convenio 169, y eso es sobre la consulta previa. Entonces, hay que consultar previamente las poblaciones, pero muchas veces eso no pasa. Entonces, es tiempo también que los gobiernos, como respetan ese convenio y lo implementan en su legislación nacional, para que la gente, las comunidades locales, pueden decir lo que ellos piensan sobre esos proyectos y que al menos son informados. Muchas veces hasta que no saben que hay una empresa que está haciendo exploraciones en su tierra. Y finalmente, para también mediar la corrupción, es importante tener también una transparencia sobre los contratos y los pagos de esas empresas a los gobiernos. Visto que también estamos en Europa, quisiera también hacer un poco el zooming out para la legislación europea. Entonces, en la legislación europea en este momento, bueno, en 2017, han pasado una ley, y esa ley es sobre los minerales de conflicto, y esos minerales de conflicto sería para impedir que minerales que vienen de zonas de conflicto que sean importados en la Unión Europea. Estamos hablando de cuatro minerales. En inglés es los 3TG, pero en español es estaño, tantalio, wolframo y oro. Y esos cuatro metales serían, bueno, si vienen, por ejemplo, de Congo y que están financiando un conflicto, no pueden entrar. Sin embargo, otros materiales no son afectados. Y también, por ejemplo, minerales que vienen de Perú, que no son vistos como, una zona de conflicto de alto riesgo, no tendrían que, las empresas no tienen que decir de dónde vienen esos minerales. Y también para las empresas que importan productos con esos cuatro minerales, como por ejemplo los smartphones, bueno, las TIC, igual no tienen que decir de dónde vienen sus minerales. Solamente son para las empresas que tienen que importar las materias primas. Pero bueno, eso es un lado, entonces pensamos que ya es un buen paso para regular ese sector y también para tener más transparencia y trazabilidad de los minerales. Sin embargo, al mismo tiempo hay otras políticas que no son en línea con esto. Entonces, por ejemplo, hay la iniciativa de la Unión Europea sobre materias primas y es súper claro que el objetivo ahí es garantizar el acceso a las materias primas. Y entonces ahí ya no estamos hablando de derechos humanos y de sostenibilidad, ahí estamos hablando que tenemos que tener acceso a las materias primas. Y igual va por los tratados de libre comercio. Sí, siempre hay un capítulo que dice sostenibilidad y derechos humanos, pero al final lo que importa es el acceso a las materias primas. Entonces, hablando nuevo para las TIC, bueno, ¿qué podríamos hacer? Primero, lo que se necesita es que el diseño de esos productos es de tal manera que puede tener una vida mucho más larga. Entonces, debe tener como un ecodiseño en lugar de tener una obsolescencia programada. Porque ahora, como, ¿cuánto tiempo sus celulares? ¿Un año? ¿Dos años? No sé, ¿cuánto tiempo duran? No mucho. Igual por los ordenadores. Y eso sería mucho más, sería muy importante que sea mucho más fácil para repararlos.
Una otra cosa es también pensar en todo el ciclo. Tenemos que comprar de nuevo un nuevo teléfono, tenemos que tener el Samsung, no sé en qué número están ahora, 9, 10, no lo sé. Quizás no es tan importante, podemos reducir nuestro consumo y reutilizar lo que tenemos. También el reciclaje, aunque es como el paso, el último paso, porque primero hay que reducir el consumo y reparar lo que tenemos, pero el reciclaje también es importante porque ves que en los teléfonos hay como unas pequeñas cifras ahí, como 70 teléfonos es un gramo de oro. Entonces, es mucho más eficaz de reciclar todo lo que tenemos en nuestras TIC en lugar de ir de nuevo a Latinoamérica o otros continentes a buscar el oro. Y finalmente también se necesita mucho más trazabilidad y transparencia en la cadena de suministro, porque se ve que hay como, bueno, primero comienzas en la mina, después pasa por muchos vendedores, finalmente está la fundición y ahí todo se mezcla, todos los minerales, todos los metales, y ya no sabes de dónde viene tu hierro, de dónde viene tu oro, se queda un poco perdida. Nosotros de vez en cuando lo llamamos el gran hueco negro, pero bueno, es solamente en la oficina. Y después se va como, si va produciendo para ir, bueno, finalmente llega en tu teléfono. Y sería muy importante que sea más trazable y que sabemos de dónde viene, porque así también podemos pedir a las empresas y a los gobiernos de decir, oye, si tu oro o lo que sea viene de esa mina, no queremos comprar tu teléfono, porque ahí sabemos que los derechos humanos son violados. ¿Y tú qué puedes hacer? Igual es importante. Como dije también, bueno, la reducción, los cuatro R's, como reducir, reutilizar, reparar y reciclar, sí, eso es importante. Y como por ejemplo también Fairphone dice, bueno, está en inglés, pero es como, es el teléfono más durable que puedes tener es el teléfono que ya tienes. Así que no tienes que comprar un nuevo teléfono. Y eso sí es súper importante. Pero después también habla. No solamente con la gente que está acá, porque creo que la gente que está acá ya sabe que hay problemas con la minería. Pero habla con tu familia, con tus amigos, y cuando vas a comprar algo nuevo de TIC, pregunta en la tienda, oye, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene eso? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Me pueden garantizar que no hay sangre en estos teléfonos? Entonces eso igual es muy importante para crear más conciencia con gente que todavía no sabe sobre este sujeto. Y finalmente, sí, también puedes pedir a tus gobiernos, si sea como tu gobierno local o nacional, que consumen más responsables, porque ellos tienen mucho más poder, porque compran ya tantas TIC, que son un cliente mucho más grande que un individual. Y están pagando todo eso con tus impuestos. Así que tienes el derecho también de preguntarles de consumir mejor. Bueno, Make ICT Fair, ¿qué más? Gracias, Caroline. Gloria Chicaiza es coordinadora del área de minería de acción ecológica en Ecuador. Tiene estudios en psicología clínica y es miembro del Consejo Directivo del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que ya lleva bastante tiempo, ¿verdad?, trabajando, y de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales. En su actividad en defensa del territorio y del derecho de las comunidades, ha sido criminalizada e injustamente procesada por la ocupación de terrenos de la empresa minera Curry Mining y con la acusación de asociación ilícita y terrorismo. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por compartir parte de su tiempo con nosotras y venir a escucharnos. Yo quería contarles cuál es este paraguas de la Red de Mujeres Latinoamericanas Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. Nosotras estamos en 10 países. ¿No apareció todavía? Sí, estamos. Ah, vamos ahora a pasar. Ahí está. Sí, está bien, de acuerdo. Estamos lanzando una plataforma que se llama Reexistir, y en esta plataforma estamos poniendo testimonios,
información y vamos a compartir este video. Las mujeres somos las que cultivamos la tierra. Ahí en el territorio está el río, las cascadas, las plantas, los animales, los peces, que nosotros sin costo alguno podemos cosechar y comer. Es un alimento para nuestros hijos y para nosotros y para la sociedad también, pero sano, sin contaminación. Entonces, por eso nosotros las mujeres siempre estamos en la lucha, siempre estamos de frente, siempre estamos en los levantamientos, en las marchas, en las protestas. Usted vaya a tomar esa agua, a ver si puedes tomar. ¿Por qué no tomas? ¿Ya ves? Más abajo vive gente, abajo vive el pueblo. Ahí están los niños, ahí están los padres, los abuelos. Debilitar a las mujeres o atacarlas es una manera de socavar la fuerza de las comunidades también. Es una consecuencia de la violencia y es muy eficaz en monstruos como las mineras en alianza con el Estado. Era el gobernador del pueblo el que nos hace esa denuncia, que lo habíamos secuestrado, que lo habíamos pateado, que lo habíamos pedreado, que lo habíamos hincado con palos. Nos querían enviar a la cárcel. Siempre tratan de provocar. Siempre, siempre, siempre. Pues yo no les tengo miedo. Les miro frente a la cara, así. Fijo a su cara. Para que vean que no les tengo miedo. Bueno, entonces les contaba que nosotros nacimos en el 2005 y estamos presentes en 10 países de Latinoamérica y hemos ido construyendo sintonía política, confianza, formación para visibilizar las luchas de las mujeres, para visibilizar los impactos de la minería de manera particular en los cuerpos y en la vida de las mujeres. Queremos nosotros, vamos pasando… como misión nos hemos puesto el construir un referente latinoamericano desde el cual podamos incidir en prácticas, en políticas, en proyectos que sean nocivos, que estén agrediendo la vida de los modelos tradicionales de sociedades que sí han sido sustentables, en donde las mujeres tienen un rol específico, ¿no es cierto? Y el piso que hemos ido construyendo es el ecofeminismo, que le venimos construyendo, que todavía le estamos reflexionando, pero que hemos descubierto que es el que confronta las desigualdades, las dicotomías entre el norte y el sur, entre los hombres sobre las mujeres, entre lo local sobre lo global, y digamos que intentamos atacar este patriarcado que está atravesado incluso en el capitalismo, ¿no es cierto?, que lo que está poniendo por sobre la vida son los intereses económicos de las corporaciones, en el caso particular nuestro, corporaciones mineras. Y lo que estamos tratando de asumir es que necesitamos unas nuevas formas de relacionarnos con la vida, con la naturaleza, entre nosotras, ¿no? Y entonces, la mirada que hacemos es como una aproximación a las industrias extractivas desde las mujeres. Y reconocemos que en las luchas locales que se están dando en el territorio, en este caso con la imposición de la minería de gran escala, hay un rol importantísimo de las mujeres y que son quizás las mujeres uno de los grupos más y mayormente afectados, pero que están absolutamente invisibilizados en los territorios. Y que hay una resistencia en primera línea desde las mujeres poniendo su cuerpo, que todavía, digamos, la palabra política está presente en los varones,
pero que cada vez, digamos, las mujeres tienen un rol importantísimo de incidir en las comunidades porque están menos seducidas, quizá por el rol que les tocó que, jugar en las comunidades, digamos, la seducción es a los hombres jóvenes, la interlocución de las empresas, que no les importa lo que piensan las mujeres, sino es una interlocución con los varones, que son quienes deciden, o a la hora de hacer procesos de consulta, como el 169, que no han sido implementados en nuestros países, pero que si hay un indicio de poder hacer consulta, no les importa lo que piensan las mujeres, lo que quieren es tener el permiso de los varones, y las mujeres son las que, en el caso de las mujeres indígenas, las que no hablan generalmente o hablan con dificultad el idioma oficial, o muchas veces son analfabetas, entonces tienen menos acceso a la posibilidad de poder participar mismo en sus comunidades. Por otro lado, también están dando unas batallas que no es solo de cara a las empresas mineras, sino en sus propias comunidades, con sus propios varones, con sus propios hijos, ¿no? Y haciendo acciones incluso en sus propias comunidades, lo cual hace que estén como en un centro, como en una mirada focalizada, vulneradas incluso por sus propias autoridades en muchos de los casos. Y en muchos casos, bueno, en varios casos se ha dado incluso asesinatos, ¿no? Creo que ha sido súper emblemático y súper conocido el caso de Berta Cáceres, que ha tenido un perfil tan alto que uno creía es imposible que pueda ocurrir una cosa así, y aún así ha pasado. En estas industrias extractivas, por supuesto, hay unos impactos diferenciados, ¿no? La incursión de las empresas mineras generan unas distancias enormes que generan mayor pobreza con las mujeres, mayores violencias, mayores índices de insalubridad, de problemas de impactos de salud que doña Margarita nos va a contar desde el territorio. Se incrementan las preocupaciones porque cuando hay procesos de criminalización hay unos impactos psicosociales sobre las mujeres, cuando incrementa el problema de salud sobre sus hijos son ellas las que se encargan, cuando hay problemas de contaminación de agua son ellas las que se trasladan a los lugares más lejanos y bueno, a la hora de implantar unos campamentos que lo que hacen es generar un espacio masculinizado, también hay ubicación de prostíbulos que hace una incursión súper violenta en el territorio, en un tejido rural, en un tejido comunitario, que hace que haya unas demandas sexuales y violencias sexuales también. ¿Cómo hemos venido trabajando en relación a varias campañas, a incidir en momentos para apoyar procesos locales que se dan en el territorio, para elevar el perfil de las mujeres, para generar ciertas incidencias en ciertos momentos? Aquí tenemos en el caso de la compañera Máxima Cuña, el poder intervenir en espacios como tribunales éticos, o cuando se intentaba desalojar a esta mujer, Shuar, que tiene 100 años y que es como la representación de lo que ha pasado con el pueblo Shuar, por ejemplo, en el Ecuador, que de ser dueños del territorio han pasado a estar expulsados y amedrentados, hostigados permanentemente por las empresas mineras hasta ser expulsados de su territorio. Entonces, campañas que, pasemos nomás, campañas de incidencia, en el caso de la compañera Berta, nos sumamos a toda la ola de solidaridad, de homenaje, de incidencia en el caso de la Embajada de Honduras, cuestionando también en esta embajada y en su gobierno a nuestros gobiernos que han renunciado al derecho de ser garantes con nosotras para brindarnos garantías de defensa en nuestros territorios frente a estas empresas mineras. En espacios internacionales, por ejemplo, frente a la CIDH, para poder visibilizar las violaciones que están ocurriendo en el territorio, en este caso estuvimos en Panamá, frente a las compañeras amazónicas mujeres, que se les concedió en esta audiencia de Panamá el poder estar. El año pasado también, el año pasado también estuvimos en Uruguay presentando el caso de Cajamarca, de las mujeres Shuar y el asesinato de la compañera Dora Sortos en El Salvador. Luego también están los procesos de formación, pasemos nomás.
los procesos de formación en los que estamos intentando documentar, generar mapas, que esperamos que este 8 de marzo logremos hacer un lanzamiento de un mapa más interactivo al que le estamos queriendo cargar más de contenido de género, intentando ubicar dónde están los casos, dando cuenta de las violencias socioambientales con las mujeres. La participación en diversos espacios, explorando distintos feminismos, acá le tienen a la Yayo Herrero, que yo creo que le conocen bastante acá, fue importante tenerle, luego también hemos estado explorando los feminismos, pasemos nomás, feminismos comunitarios, la teología de la liberación, intentando tener una serie de elementos y alimentarnos de distintas corrientes que nos ayuden en nuestros procesos de formación a las mujeres de la red cada que nos encontramos. Si es posible encontrarnos cada año, lo hacemos, si no, cada que es posible. Los riesgos de defenderse del extractivismo en América Latina. La incursión de las empresas mineras, además de traer todos los impactos que ya Caroline describió, generan en cuanto al uso, a la distribución y acceso a la tierra, mayores distancias, como ya les comentaba, ¿no? Y yo quería permitirme leer unas cifras de varias fuentes que creo que es importante. Por ejemplo, de acuerdo al informe del Global Witness, las cifras sobre ejecuciones mundiales de los defensores de la tierra y ambiente en el 2014 a nivel mundial, al menos 116 defensores fueron asesinados, ¿no? En países como Brasil, Colombia, Filipinas, Honduras. El 47% de las víctimas eran miembros de grupos indígenas que representaban el 40% del total. Las disputas eran sobre la tierra, que son el telón de fondo en estos casos, ¿no? Para el 2016 fue el año con mayores muertes en América Latina, 200 asesinatos de defensoras y defensores y el 60% fue en América Latina. De estos, el 40% son indígenas y la minería sigue siendo el sector más peligroso, ¿no? Para el 2016, Frontline Defenders reportó el asesinato de 281 personas de 25 países. El 49% trabajaba en la defensa ambiental y en la defensa de los territorios de los pueblos indígenas. 143 casos ocurrieron en países, otra vez, latinoamericanos. Y aquí para visibilizar que son además los países en donde opera también las sedes de la Red Latinoamericana de Mujeres. Para el 2017, la CIDH fue informada sobre 14 homicidios a defensores y defensoras de derechos humanos, 7 en Colombia, 2 en Guatemala, 2 en México y 3 en Nicaragua. La CIDH expresa su consternación con el devastador incremento de la violencia contra aquellas personas que se oponen a proyectos extractivos o de desarrollo o que defienden el derecho a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas de la región. Aproximadamente el 14% de todos estos asesinatos corresponden a mujeres defensoras, ¿no?, de derechos humanos. Y más allá también de los asesinatos, la iniciativa de mujeres defensoras mesoamericanas tienen unas cifras, por ejemplo, 762 agresiones a defensoras de mujeres en varios países de Centroamérica, ¿no es cierto? Y 287 casos corresponden a la defensa del territorio, tierra y recursos naturales. Los principales tipos de agresión son la calumnia, el señalamiento, campañas de desprestigio, amenazas, advertencias, ultimátums e intimidación y hostigamiento psicológico a las mujeres. A este panorama perverso se suma el hecho de, insisto, de que los gobiernos, nuestros gobiernos, se convierten en cómplices de estas empresas mineras o petroleras, en el caso nuestro mineras, para abandonar su derecho de garantes, ¿no? Para permitir estas estigmatizaciones. Y no solamente no brindan la protección de los derechos a los que tenemos nosotras legítima defensa como defensoras, como defensores, sino que también, y lo mucho más grave, es que legitiman esas prácticas sobre los defensores y las defensoras en Latinoamérica. Y creo que, sí, bueno, lo que quería contarles es que
el protagonismo de las mujeres es cada vez más fuerte, ¿no? Y quizá terminar contándoles que hay una marcha que realizaron las mujeres amazónicas en el caso del Ecuador y se movilizaron desde la Amazonía ecuatoriana hasta la capital de la República para defender y tratar de que no se diera la explotación petrolera en el Yasuní, por ejemplo. Y entonces dejaron en claro, digamos, durante toda la marcha, que la tierra y las mujeres no somos territorio de conquista, pero además han logrado visibilizar el vínculo existente entre la apropiación de los cuerpos de las mujeres y la apropiación sobre los territorios, ¿no? Ya sea por petróleo, ya sea por minería, ya sea por otras formas de extractivismo. Y por eso insistimos que la lucha de las mujeres en los territorios es quizá la lucha más importante que se está dando, porque las mujeres saben que cuando pierden el control sobre las aguas, sobre los bosques, sobre las semillas, están perdiendo y estamos perdiendo el control en realidad sobre nuestras vidas. Y eso es como lo que está en juego y es la lucha a la que estamos invitándonos a sumar como civilización en este momento en donde estamos en un umbral en donde no sabemos si vamos a dejar de existir o a existir. Y ahí nos atrevemos a ser como unos llamados desde los distintos países a cambiar, porque sí creemos que hay que hacer una transición que de no darse, digamos, estamos condenándonos a la extinción nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Gloria. Margarita nos va a contar ahora un poco la situación y todo lo que está pasando en Bolivia. Ella es una mujer artesana, defensora de los derechos de las mujeres y del ambiente en Bolivia, junto con otras mujeres indígenas, originarias, campesinas, organizó y formaron la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, la RENAMAD, hace 5 años, en el 2013, con el apoyo del colectivo CASA. Bueno, un poco en la raíz de los diversos problemas de la contaminación minera y el impacto en la vida de las mujeres. Están presentes en 4 departamentos de Bolivia y ella es actualmente la coordinadora de esta red y lidera la defensa de los territorios y la denuncia de la violencia ambiental contra las mujeres. Al mismo tiempo, pues que proponen alternativas al modelo extractivista de las resistencias, los saberes ancestrales y desde la voz de las mujeres. Margarita. Muy buenas tardes. Gracias por haberme invitado. Soy una mujer indígena de las comunidades de Bolivia. Mi nombre es Margarita Aquino, soy la coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra. Somos mujeres de las comunidades afectadas por la minería y ahora les voy a contar la vivencia que se vive en esas comunidades. Bolivia y las mujeres y la violencia medioambiental. Como pueden ver en el dibujo, tenemos la situación económica en Bolivia. En el dibujo se ilustra porque los indígenas estamos reclamando preservar nuestra tierra, nuestra agua, para poder vivir bien. Y por el otro lado, las transnacionales, las empresas nos están acorralando, ¿no? Y nos están contaminando el agua, nos están contaminando los suelos, el despojo de la tierra y la producción. Se crean conflictos socioambientales. ¿Cómo? Porque la política de nuestro gobierno son muy extractivistas, muy capitalistas, ¿no? Por lo tanto, al gobierno no le importa el buen vivir de los indígenas originarios de Bolivia. Por favor, por favor. Ahora vamos a ir visibilizando la violencia medioambiental contra las mujeres. La violencia medioambiental es cualquier acción o omisión que cause la muerte, daño, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer. La violencia medioambiental nosotros nos hemos organizado a través de cursos que nos invitaron el colectivo CASA para pasar de conflictos ambientales y hemos visto y hemos identificado que han sido violados nuestros derechos con la contaminación minera. El primer derecho, que es el derecho a la vida, nos están quitando la vida, por eso la hemos nosotros llamado violencia medioambiental contra las mujeres, porque directamente la contaminación ambiental nos viola nuestros derechos directamente a nuestros cuerpos, por ende a la tierra, al agua y a la,
y al medio ambiente en el que solíamos vivir antes. La presencia de actividad minera vulnera el derecho de la economía, al patrimonio de una economía que es comunitaria. Por ejemplo, nos ha quitado el derecho al trabajo, el derecho a la contaminación de agua y suelos, afecta su integridad física, su derecho al trabajo y a la salud. Que las empresas mineras traen gente foránea, gente de afuera, vienen con sus trabajadores y ahí se ocurre la violencia física, la violencia sexual, más que todo a las jóvenes indígenas, que a veces queda impune porque por vergüenza los indígenas tenemos orgullo, no denunciamos a veces y con eso queda impune. A veces denunciamos y porque somos indígenas las leyes no nos amparan a nosotros y quedan impune, ¿no? Les cuento también lo que pasó en Malcocota. Había un ingeniero que vino y le enamoró a una mujer casada y fruto de eso hubo un niño que como si fuera algún fruto, alguna mercancía, con el esposo y el ingeniero transaron y se lo llevó el ingeniero dándole unos cuantos pesos al esposo y eso quedó impune, ¿no? Pese que nosotros, las autoridades, nuestras autoridades comunarias denunciaron eso, pero no nos hicieron caso. También contra nuestra economía porque nos despojan, nos contaminan la tierra, la tierra, el agua, y nosotros las indígenas, las mujeres indígenas, trabajamos en nuestro territorio, ese es nuestro trabajo, de labrar la tierra, de cuidar a los animales para proveer alimentos a la ciudad, como está contaminada nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire, ya no podemos trabajar. Entonces nos afecta en la economía porque nosotros no sabemos de dónde traer ya porque ese era el sustento de nuestra familia, ¿no? Y la pérdida de áreas de pastoreo, por ejemplo, nos han contaminado el pastoreo, los animales han nacido deformes, de dos cabezas, de ocho patas, inclusive hay muchos abortos, ¿no? Espontáneos de las indígenas que vivimos en áreas contaminadas, falta de ingreso porque al vernos sin producto para qué llevar a la ciudad, entonces no tenemos dinero. La inseguridad alimentaria estamos y los hombres cuando entran a trabajar, cuando hay minería en nuestra comunidad, entran a trabajar, ellos agarran un dinero y nos vienen a echar en cara, nos desvalorizan nuestro trabajo a los indígenas, ¿no? Nos dicen, ¿ustedes qué cosa hacen? Pues, claro, no hacemos ya nada porque no tenemos trabajo en nuestra tierra porque está contaminada, ¿no? Entonces los hombres nos dicen, yo gano más, yo aquí traigo el dinero, yo mantengo. Entonces llega a desvalorizarnos como mujeres indígenas el trabajo. Sobre recarga de trabajo, ¿no? Cuando no hay agua en nuestra comunidad, nosotros tenemos que ir extensos kilómetros para hacer agua sana, para alimentar, para el aseo de nuestros hijos, ¿no? Porque sin agua tampoco no hay vida, ¿no? En nuestra comunidad. Entonces esa es la recarga de trabajo que nos hace a las mujeres. Sobre también están vulnerando el derecho a la salud, el derecho a la salud, la minería dentro de y fuera de la comunidad generan problemas de salud producto de la explotación minera que contamina el agua, los suelos y la vida. Se han registrado casos de enfermedades estomacales, la piel, cuando nosotros lavamos con agua contaminada, nuestras manos se empiezan a desquebrajar, ¿no? Y estamos sufriendo de enfermedad de la piel. Después las mujeres al no tener más fuentes de agua, nos vemos obligadas a usar agua contaminada y eso es lo que nos daña la mano. La injusticia de género social producto de la actividad minera. La violencia contra la mujer, acosos de violaciones de trabajadores forenses en la comunidad, incremento del machismo, desintegración familiar. Porque muchos nos desintegramos porque los hombres se dan a la borrachera, cuando ya hay un trabajo en la mina, se dan a la borrachera, y entonces tenemos forzosamente que desintegrarnos familiarmente, ¿no? Y eso es triste porque los hijos son donde sufren, la mujer es donde sufre. La criminalización, el incremento de la preocupación. También nosotros estamos, cuando somos las mujeres, nos levantamos a protestar porque nosotras estamos sufriendo el impacto de la contaminación minera.
Entonces las autoridades nos criminalizan, ¿no? A las defensoras de la madre tierra nos dicen, ¿por qué esta mujer está levantando, está haciendo, ¿qué se llama? Está haciendo alzamiento en la comunidad, entonces por lo tanto nos criminalizan, nos citan a los juzgados. Entonces una de las mujeres ya tiene miedo de levantar la voz, pero la represión de las defensoras de la madre tierra. Derechos vulnerados en riesgo. Las actividades mineras afectan principalmente el derecho de la vida al agua y la tierra, trabajo a la economía, a la seguridad alimentaria, a la consulta, al derecho de vivir en una vida libre de violencia, ¿no? Como nosotros estamos ya amenazadas de todo lado con la criminalización, entonces no tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano, están vulnerando el derecho a nuestra salud, ¿no? Frente a estos problemas, ¿qué estamos haciendo las mujeres? Las mujeres estamos capacitándonos, por eso hemos organizado la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, y a lo largo de estos 4 años a 5 años hemos identificado la violencia medioambiental contra las mujeres. La violencia medioambiental contra las mujeres es que nos han vulnerado todos nuestros derechos con la contaminación minera. Y hemos visibilizado, hemos socializado en diferentes espacios, hemos salido a las ciudades, hemos bajado a diferentes comunidades. Hemos empezado primeramente con dos departamentos, Oruro Potosí, que eminentemente son mineros, y hemos empezado con 3, 4 comunidades de nuestros departamentos. Ahora estamos en 4 departamentos, estamos en La Paz, Cochabamba, y tenemos más de 10 comunidades que están ya dentro de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra. Nos ayudamos y respaldamos las mujeres para poder seguir reclamando los derechos que están siendo vulnerados. Como SENAMAR nos estamos capacitando y fortaleciendo el liderazgo con educación popular. Por ejemplo, hay pocas personas que sabemos leer, escribir, entonces nosotros estamos haciendo entenderles a nuestras hermanas de diferentes comunidades que todavía no han entrado a la minería, estamos haciendo entender con educación popular, con juegos, con dinámicas para que así lo entiendan, hacemos cartillas, hacemos dibujos, entonces ellas la entienden mejor. Socializamos y visibilizamos la violencia medioambiental en todo ámbito. Trabajamos en nuestras comunidades compartiendo nuestras experiencias. Por ejemplo, nosotras, como mujeres afectadas por la minería, vamos a contar a diferentes comunidades que todavía no conocen la minería, el vivir, cómo se vive. Porque es triste vivir en un área contaminada. Por ejemplo, nos expulsan de nuestro territorio la contaminación ambiental, la contaminación minera, porque yo soy una de ellas, ¿no? Mi comunidad ya no vivimos. Nos han expulsado porque nos han contaminado el agua, la tierra, y no tenemos ya de qué vivir, porque ya no produce, no tenemos el pastoreo, no tenemos animales, y a veces nos amargamos muchas de las comunarias que no tenemos ya territorio donde vivir. Entonces esa experiencia llevamos para que las otras comunidades hagan resistencia, ¿no? Que no entre la minería. Claro que Bolivia es eminentemente minero, pero no hay políticas medioambientales en las leyes del gobierno, no hay el tratado del agua, ¿no? Entonces, si las hubiera, tal vez todavía se viviría en armonía con las transnacionales, pero como no las hay en políticas medioambientales, no se puede vivir. Fortalecemos la resistencia para que no entren actividades mineras a las comunidades que todavía tienen, no tienen. Estamos produciendo videos, libros, cartillas para la sensibilización y reconocimiento de los derechos. Porque muchas hermanas en nuestras comunidades no sabían, ni yo no sabía cuáles eran los derechos que estaban siendo vulnerados con la contaminación minera y otra clase de contaminaciones. No, porque no sabíamos ni leer nuestra Constitución Política del Estado. Y eso hemos ido visibilizando, hemos ido socializando mediante juegos, mediante nuestra vivencia, contándoles a nuestras hermanas, bajando a diferentes comunidades que a veces
queda lejos, lejos, nos cuesta trabajo, pero el rol que llevamos la red de mujeres es visibilizar esta clase de violencia que está existiendo en Bolivia, que nosotros la hemos percibido mediante nuestro cuerpo primero, después nuestro territorio. Nos están avasallando las transnacionales y con la nueva ley minera que sacó mi gobierno, que es tan capitalista, nos está vulnerando 27 artículos en esa ley, tiene contra los indígenas originarias. La más fuerte que nosotros la hemos palpado es la criminalización a la protesta, y la otra es el que ha abolido la consulta libre, previa e informada que está en el convenio 169 de la OIT, que también se subió a rango de ley, pero el gobierno no lo está respetando eso, y nosotros como mujeres queremos vivir en un ambiente sano, queremos retornar, queremos que haya políticas para reactivar, políticas para que podamos retornar a nuestra tierra, a nuestro territorio, porque las indígenas solo sabemos el trabajo de labrar. Nos han expulsado de nuestro territorio, muchas hemos ido con tan buena suerte de adaptarnos en la ciudad, y muchas hermanas están pidiendo limosna en las ciudades, y eso es triste en Bolivia, ¿no? Por eso yo llevo la voz de las hermanas, de las comunidades, para que ya no haya tanto extractivismo. Si Sudamérica somos países extractivistas, somos también cómplices del calentamiento global y el cambio climático. También estamos tejiendo redes de solidaridad, haciendo alianzas con diferentes instituciones de mujeres para aprender de ellas y también que aprendan de nosotras el vivir en las comunidades afectadas por la minería. Identificamos los impactos en la minería en las mujeres definiendo la violencia medioambiental contra las mujeres. Gracias. Eso sería. Ara, si us sembla bé, tenim un espai, un torn de, per obrir un torn de preguntes, per que compartiu els vostres dubtes, aportacions, comentaris. No sé si hi ha un micro, sí? I si voleu fem una primera ronda i contesten i veiem si hi ha més qüestions. D'un en un, eh? Oh, thank you very much for your presentation. It's very disturbing how many threats there are to the freedom of expression and the ability of indigenous groups to be able to challenge the government and the corporations on the mining extractions. I was wondering if, in the course of your advocacy and movement building, if there are any hopeful developments, or do you see that there are any possible solutions that we could try to support, and whether there are ways to connect with other organizations globally to try to bring support to the efforts you're making in your communities. Thank you for your work. Gracias, sí, por favor. ¿Nos puedes ayudar a traducir lo que dijo la gente? Lo que recuerdo que ha dicho es qué es lo que se puede hacer, o sea, cómo se puede apoyar desde otras organizaciones. Vale, gracias. Vale. Desafíos positivos. Perdona, Laia, pues diga, pues... Le acabo de dedicar todo mi teléfono. Ah, sí. Vale. Voy a poner la chendra.
la tecnología es una ayuda y a veces es complicado. ¿Qué posibilidades, qué esperanzas hay? ¿Cómo se puede ayudar con estas redes, ¿no?, que están trabajando a vuestras organizaciones para avanzar un poco en todo lo que estáis haciendo, en todas las luchas que estáis haciendo, ¿no? Sí, ¿ha mencionado la primera parte de también era, también, ¿no? Sí, había también desarrollos positivos o que dan esperanza, como en todo su... Cuando estaban creando la red, sí hubo unos desarrollos que dan esperanza también, como en toda la región. Pero quizás, porque igual no estaba preparado para traducir, quizás es mejor que traducimos la pregunta. ¿Estás preparada? ¿Sí? Can you repeat? ¿Canal 1? Ok, gracias. I was saying that it's very disturbing that there are so many efforts to silence the voices of advocates on issues of environmental justice and challenges to the corporations who are destroying indigenous lands. And I'm wondering whether there have been any hopeful developments in your work and advocacy around the issues in Bolivia that you feel provide some possible solutions, or if there are some alliances with organizations outside of the country that are potentially important in terms of direction and also the ability to engage effectively with the corporations or the governments. Bueno, partiendo de que siempre necesitamos sostener la esperanza en alto. Y las luchas que se están haciendo, y sobre todo desde los territorios, se van a seguir haciendo, porque digamos, también no es solamente una opción. Están invadiendo, las empresas están literalmente invadiendo los territorios. Y son los espacios de vida, son las fuentes de sustento. Y entonces estamos teniendo un rol desde el sur y desde el sur global también, digamos, yo creo que ustedes también, desde los indignados, todos estamos, digamos, levantándonos y teniendo unas prácticas. Primero sosteniendo la esperanza en alto, después como hay una invasión en los territorios, de todas maneras vamos a necesitar seguir sosteniendo las resistencias. Y por eso nos hemos puesto en un paraguas, digamos, en nuestros gobiernos. Una cosa que pasa es que les importa muchísimo lo que diga la comunidad internacional. Y digamos, casa adentro hay represión, casa adentro hay poderes que logran controlar el poder judicial, el poder democrático, pero de alguna manera la comunidad internacional les importa mucho. Entonces, frente a querer cerrar organizaciones, frente a muchas veces a las apresiones que hacen o a las represiones que hay, cuando hay incidencia internacional, cuando logramos darle un costo político a las cosas que hacen, hacen que la justicia cambie, que las sentencias se cambien, que los presos salgan. Entonces, una cosa importante, creemos, es tener la legitimidad de las luchas, el que pueda sumarse la comunidad internacional, el que podamos romper el cerco de lo nacional, para poder trasladar hasta a las luchas globales lo que está pasando. Eso nos ha dado resultados. A veces ha habido sentencias en firme que han cambiado porque ha habido una ola de apoyo internacional, de cartas, de llamadas, de lluvias de llamadas a ciertas autoridades. Nuestra organización en el Ecuador se intentó cerrar dos veces. El gobierno quiso cerrarla y hubo una ola tan fuerte. Hubo un espaldarazo de 5 relatores de derechos humanos de Naciones Unidas que dieron un espaldarazo y que evitó que se cierre la organización. Era una decisión ya tomada. Entonces, digamos, la legitimidad es importante. Y creo que de las victorias pequeñas hay que hacer unas amplificaciones grandes, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo
quisiera tal vez citar casos emblemáticos como el de Máxima Acuña. Creo que si no hubiera esta mirada internacional, este respaldo y esta ola, habría sucedido muchas más cosas con ella misma. Creo que en el caso lamentable de Berta Cáceres, digamos, ahí hubo un asesinato, pero ha sido tan fuerte lo que ha pasado que ha habido un costo político y el proyecto está paralizado. Por lo menos eso se ha logrado, digamos. Y creo que esas esperanzas, de todas maneras, van contagiando. Y lo que vemos en el caso de Latinoamérica es que son las luchas de la resistencia, no las acciones legales, no las institucionales, desgraciadamente, sino la resistencia, que sigue siendo como el camino más directo hacia construir y sostener la sustentabilidad. Y en ese camino estamos, ¿no? No sé si Margarita, ¿quieres añadir? Bueno, nosotros buscamos que se visibilice cómo nos han violado todos nuestros derechos, para que estamos buscando nosotros también el apoyo para que esta clase de violencia medioambiental contra las mujeres sea reconocida mediante leyes, que sean identificados los responsables y también sean sancionados y también nos resarzan los daños que nos han ocasionado en nuestras comunidades. Eso es la búsqueda de la Red Nacional de Mujeres, ¿no? Queremos visibilizar más a fondo esta clase de violencia que es contra las mujeres indígenas de Bolivia. ¿Más cuestiones? ¿Sí? Una pregunta es en relación con, o sea, en el momento en que ha habido unas respuestas activas frente a unas problemáticas concretas, que se ha dado este tema, esta visibilidad internacional que es tan importante, que es casi como si fuera poner en temas de sentido común a nivel global lo que está sucediendo, existe un canal habitual, hablabas de algunos relatores de Naciones Unidas, pero existe, o sea, ¿existe algún tipo de estructura en el que estas iniciativas se puedan difundir con una dinámica que sea efectiva y que no dependa de que tal o cual persona se enteró y pudo haber colaborado o no? Y bueno, es quedar un poco al azar y en tanto… Creo yo que si se genera algún tipo de red de comunicación en este sentido, es posible darle visibilidad a un fenómeno que se está dando, pero que los medios oficiales mantienen al margen. Me preguntaba si existe algún vehículo común, no sé, una recogida de firmas o algún canal que se está dando en las redes para hacer este tipo de divulgación. Gracias. Quizá para complementar la pregunta anterior, tengo la impresión de que quedó desesperanza. Yo creo que en nuestros países hemos tenido experiencias exitosas. Hay proyectos que se han parado por los procesos de resistencia. Hay proyectos que hace 20 años hubieran ya sido explotados y no se han explotado porque la gente ha tenido procesos de resistencia muy fuertes, ¿no? Entonces, creo que sí ha servido. También hay como economías alternativas que se han armado alrededor de los proyectos mineros. Hay comunidades que son como una reserva ética, que no se han dejado seducir, digamos, porque generalmente lo que las empresas hacen es hacerse de un escudo humano. Pero hay comunidades que no se han dejado seducir y han tenido una reflexión permanente que les hace ser como una cuota enorme, digamos, así como cuando son áreas protegidas con unos niveles de biodiversidad altísimos, también hay comunidades así, digamos, ¿no?
Entonces creo que esa lucha contagia. Reflexionábamos, nos acordábamos con doña Margarita, que en 1998 en Oruro nosotros fuimos a participar en un foro sobre desarrollo y sustentabilidad, no tenía nada de resistencia ni nada, pero que afuera los mineros nos armaron una marcha reventando dinamita y nos tenían encerrados en una universidad, agente del Observatorio de Conflictos Mineros Latinoamericanos. Era un seminario un poco light, digamos, ¿no? Pero aún así los mineros vinieron, y afuera hacían reventar pólvora. Yo les decía, qué miedo, es terrible. Les decía, en Bolivia son, la gente es tan brava, conversamos. Pero en el 2015 tuvimos un intercambio con la red de mujeres, y las mujeres en Oruro ahora hablan de resistencia, hablan de no a la minería. Y a mí me pareció un cambio tan cualitativo, y que sean las mujeres las que estén haciendo de voceras en estos procesos, que me parece que es ir abriendo caminos. Han abierto un camino súper importante. Y todas esas fisuras que se abren son unas fisuras en las que intentamos entrar, ¿no? Y la oportunidad de hacer campañas, digamos, en el momento también depende de la creatividad, ¿no? Porque hay unos cercos que nos ponen con la justicia, hay unos cercos que nos ponen con los medios de comunicación, que suelen tener sus propios intereses. A veces están muy abiertos, pero otras veces muy cerrados, porque también tienen sus propios intereses. Y lo que hemos hecho es como la consigna que tenemos de a romper la dominación con mucha imaginación. Y entonces, en unos momentos son las redes sociales, en otros momentos son las calles, con alegría, con colores, intentando, digamos, romper como ciertas resistencias que en estos años, por lo menos en el sur, digamos, hemos atravesado, en el caso de Bolivia, en el caso del Ecuador, acabamos de atravesar 10 años de una constitución, 10 años de los derechos de la naturaleza, 10 años de un gobierno que se autocalificó como de izquierda, pero estamos ahora, digamos, de manera colectiva, empezando a celebrar que podemos entrar, por ejemplo, al Palacio Legislativo, a donde no podíamos durante 10 años de entrar, o al Palacio Presidencial, o a las instancias como la Procuraduría, a visitar otra vez a diputados, otra vez a autoridades que nos reciben ahora, y es como una cosa casi novedosa. Durante 10 años esto estuvo cercado, ¿no? Entonces depende, digamos, caso a caso, paso a paso. Nosotros tenemos, en el caso de la red, una página web, tenemos un correo, tenemos redes. Nosotros, nuestra estructura es dos coordinaciones, una en el sur, que estamos tres países, otra en el centro de América, en El Salvador, y tenemos puntos focales. Los puntos focales somos organizaciones con una mínima infraestructura que trabajamos con las compañeras en el territorio. Entonces tenemos un tejido que intenta mover, y cuando ocurren en los territorios conflictos, lo que intentamos es amplificar con los medios que en ese momento dispongamos, si es un teléfono, si es una campaña. Nosotros normalmente durante el año tenemos dos momentos de articulación conjunta, que son el 8 de marzo y el 25, el 8 de marzo porque es el Día Internacional de las Mujeres, y el 25 de marzo que es el Día de la No Violencia con las Mujeres, ¿no? Entonces, en estas dos fechas siempre intentamos articular alguna iniciativa, que es una carta digital para recoger firmas por tal cosa, que es de levantar el perfil a alguna compañera, que es de levantar algún caso. En este 8 de marzo lo que estamos es planificando hacer el lanzamiento de esta plataforma, en la que estamos poniendo testimonios, en la que estamos poniendo algunas luchas, en la que estamos poniendo expresiones de cómo se estigmatiza a las mujeres, de cómo tienen diversas formas de violencia, y entonces cómo visibilizar, cómo existir, digamos. Para nosotros es importante, esta es la primera vez que como red salimos a hacer una incidencia, digamos, en Europa como red, ¿no? Y es importantísimo saber que para ustedes existimos, y que vamos a quedar en su retina, en su memoria, y que quizá vamos a tener como su solidaridad, que quizá en este 8 de marzo, en este 25 de marzo les vamos a invitar a sumarse, Y vamos a poder contar con ustedes, ¿no? Y aprovechar también para agradecer a las organizaciones de acá, a ICF, a Catapa, a Entre Pueblos, que, digamos, nos han tenido la posibilidad de apoyar políticamente, pero en ciertos momentos también financieramente, para poder poner en un folleto, para poder hacer un intercambio. Los intercambios es una actividad que privilegiamos mucho.
Por ejemplo, las mujeres de Ecuador, que no todavía está empezando el primer proyecto de explotación de minería a cielo abierto de cobre, la posibilidad de que puedan ir y reunirse con las compañeras de Bolivia y que sean las compañeras de Bolivia las que les digan desde su vivencia lo que ha pasado, lo que les ha pasado, cuáles son sus luchas, que se conecten de manera directa, es una forma de incidir fuertísimo en las luchas de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles de eso y contarles que así estamos estructuradas y que aprovechamos las oportunidades en cada caso para ver cuál es la estrategia del momento. Pero que generalmente lo que intentamos hacer es generar un costo político a las cosas que van pasando con nuestras compañeras en los territorios y con los casos con los que trabajamos. Compañera, y si no, una última pregunta. Bueno, también en Bolivia, ¿no? hay comunidades que están en resistencia, es el de Chayapata, 25 años de resistencia con una mina de oro a cielo abierto cerca a su represa de riego, es la mina Castellani de Canadá, que ya estaban explorando, pero los comunarios de esa región salieron, niños, ancianos, mujeres, a defender su territorio, el cerro de Achachocani, se llama ese cerro, porque estaba cerca a la represa, y con la represa se riega, es una zona agroganadera, de allí viene la carne vacuna, la leche y variedad de productos agrícolas hacia las ciudades. Por lo tanto, la comunidad ha dicho, aquí no entra más la empresa. Hicieron escapar una vez, lo quitaron todo, inclusive se escaparon los concesionarios de ahí sin calzados, todo porque la gente estaba enardecida. Y hasta ahora son 25, es un ejemplo que llevamos también a diferentes comunidades, cómo se debe luchar para que no entre la minería. Es la unidad de los hermanos campesinos, pero que en estos tiempos estamos siendo divididos por nuestro mismo gobierno, ¿no? Porque ahí nosotros sabemos las mujeres defensoras de la madre tierra y él ha creado mujeres defensoras de su gobierno, de él, como las Bartolinas. Las Bartolinas son nuestras hermanas, pero nos están dando duro palo para que las mujeres defensoras tengamos miedo y no reclamemos nuestros derechos que están siendo violados. Por ejemplo, la minería a cielo abierto es lo más degradante, te deja sin nada, te desbastan un cerro, te hacen un hoyo, que desvían ríos para hacer la laguna artificial y cómo nos toman a los indígenas, a nosotros como ignorantes, hasta ponen patos de hule diciendo que es agua dulce y que hay patos en esa laguna que ellos han hecho, ¿no? Entonces nuestro mismo gobierno nos trata de ignorantes a nosotros, ¿no? Porque decimos que reclamamos por una cosa que la minería trae progreso, la minería trae soluciones económicas a nuestras comunidades, pero si no es así, sino que nos dejan, cuando la minería acaba, nos dejan hambre y desolación. Por ejemplo, en esa donde había minería por primera vez a cielo abierto, es la tierra es ploma, como vemos en la televisión en Marte, no hay vegetal, no hay ni un lagarto, ni un animal que camine, entonces tierra inservible, que nosotros añoramos regresar, pero ya no se puede. Entonces nosotros queremos visibilizar todo lo que está ocurriendo en nuestro país, para que también tal vez nos ayuden desde aquí, desde estos países europeos, a tener mejor ideas tal vez para poder defendernos las mujeres indígenas en la violación de nuestros derechos. Gracias. Pues Carolina, Margarita, Gloria, creo que no hay más tiempo para seguir hablando. Muchas gracias y espero que sirva por lo menos para dar a conocer más toda vuestra lucha y poder apoyaros más desde el norte, desde Barcelona, desde Europa y desde donde podamos hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Bé, fem ara una pausa breu, teniu 10 minutets, aquí fora hi ha un piscolabis, però us demanem que no ens retrecem i que torneu, perquè d'aquí 10 minuts fem l'entrevista a Michael McLaughlin. Ell és membre del Consorci Universitari Escocès de la PUC i xerrarem amb ell durant 10 minuts abans de presentar-vos la següent taula, així que 10 minuts i tornem a veure'ns aquí. Gràcies. Bé, doncs tornem a començar. Comentar-vos que si algú no parla anglès
o si prefereix traducció simultània, l'entrevista que fem a continuació i el següent panel és en anglès, així que si algú prefereix traducció, a fora teniu els aparells. Val? Bé, estic amb en Michael McLaughlin, I don't know if that's the correct pronunciation. Molt bé. Oh. Ell és membre del Consorci Universitari Escocès, APUC, i ens mostrarà el seu treball conjunt amb Electronic Watch per incidir positivament en les condicions de treball a les fàbriques a través de la contractació pública. Li faig l'entrevista en anglès, disculpeu el meu accent millorable. So Michael, how did APUC get involved with the Electronic Watch? Okay, so we were working on a project in the supply chain. We were trying to improve supply chain transparency and looked to improve ethical sourcing within the supply chain. And we were working with the students and with the rest of the sector. And we were also involved with an organization called People and Planet. And they informed of an organization called Electronics Watch who were compliant with EU procurement regulations. So APUC decided to join Electronics Watch with two of its members, University of Edinburgh and University of Aberdeen. Okay, and how did the APUC reach consensus of consortium membership? Okay, so after we joined Electronics Watch as founding members with Edinburgh University, we wanted to try and increase the benefits, the reach to our members. We have 44 members in Scotland, and what we're trying to do is we invited Electronics Watch to our annual network conference, and we talked about how we might engage with them. So we presented three options. One was not to join Electronics Watch, or you could have joined individually and maintained separate memberships. But absolutely, value for money was if we all took a consortium approach, and it allows us all to gain access to Electronics Watch reports, so everyone can now get the benefits of it. We also have. A large spend on a servers contract, and we used two reports to put pressure on brands, and the reports were particularly focused on student employment. So we're potentially forced labour and students working longer hours, and even shifts that were unplanned. So they'd turn up for work and they wouldn't know what shifts they had to work. So we applied pressure to a tier two the brands, and then we had success with a tier two supplier to improve worker conditions there. So other benefits that we have, though, we have access to all the reports. So we also work closely with Scottish Government procurement. So they have a contract directly with HP. Scottish Government aren't directly involved with Electronic Sports, but we can share information and mm-hmm. apply pressure on that contract as well. So we feel that there's quite a lot of benefits there within the sector. Great. And you're involved with the Make ICT Fair project. And what is your goal in that sense? Okay, so my part of the ICT Make ICT Fair project is to develop a model tender document, so that as public buyers, we can go out to market with clauses that will be reach beyond manufacturing, so to extraction of minerals. At the moment, what we are doing, we are engaging our members, so we're trying to find some sample projects. The end date for the project is 2020, but between that time, we want to try it in some smaller projects. We'll probably focus on notebooks, purchase of servers, mobile phones, so we can try and engage with the market. Our members are quite excited about it because sometimes procurement can be quite a mundane job, but what we do is we get a chance to engage with the market. So the large brands
Apple, HP, Dell, etc. And we're hoping we can make a real difference there with that project. So the target date is the end of 2020, and hopefully we can integrate the findings that we get from our trial projects over the next couple of years into the large UK tenders, which will be due for renewal at that point. Great. That's it? Yeah. So thank you very much, Michael. Comencem ara una taula, la nova taula. Estem tenint alguns problemes perquè hem de fer una connexió via Skype que no sé si els hem pogut solventar o no. No tenim ningú per aquí. Bé, en tot cas, you can join us if you want. Great. La taula porta per títol Enverinaments per l'ús dels productes tòxics a la indústria electrònica i estarà moderada per l'Olga Martín Ortega. L'Olga és membre del patronat d'Electronics Watch, la fundació de compra pública socialment responsable de l'electrònica i membre de la Junta del Consorci de Compres de les Universitats de Londres, LUPC. Treballa a més com a professora adjunta a la Universitat de Greenwich en Dret Internacional Públic des del 2012, on lidera el grup de recerca sobre empreses, drets humans i medi ambient. Es para mí un placer y un honor poder moderar este panel. Tenemos la oportunidad de tener con nosotros. Tenemos el privilegio de tener con nosotros aquí presentes en la mesa a dos de las grandes personas que están trabajando y haciendo verdaderamente una labor importantísima por informar, por avanzar la transparencia en la industria electrónica y por la lucha contra la exposición contra sustancias químicas y nocivas. Tengo... ¿Sí? ¿Está bien? Espero que terminemos. ¿Verdad? La presentación de Manuel. Okay. Muy bien. Tengo a mi izquierda Amanda Amanda. A mi izquierda Amanda, que lleva trabajando en estos temas y es una de las pioneras en hacer la industria electrónica más abierta, más segura, desde los años... Hace los años 70, ¿no? Es fundadora del Santa Clara Center for Occupational Health and Safety y en la actualidad forma parte de la campaña internacional sobre la tecnología responsable. A mi derecha tengo a Heather White, que es una de las grandes figuras de la transparencia de las cadenas de suministro ya desde su como fundadora de la organización Verité. En los años 90, incluso, y Heather es también la codirectora del documental que pudisteis ver el lunes, creo, fue el lunes o ayer, ¿no? Complicit, que es del cual veremos un tráiler y que es un documental que esperemos, bueno, sabemos ya que está cambiando la percepción de muchos de nosotros respecto de nuestra propia responsabilidad cuando, como bien ha dicho nuestra compañera antes, tenemos que usar la tecnología y cómo podemos demandar que sea una tecnología responsable. Y en Corea del Sur tenemos a Joe, que lleva despierto desde las 2 de la mañana allí y está esperándonos para ver si conseguimos conectar con él y que no lo hemos conseguido. No está funcionando. Que no está funcionando. ¿Le puedes escribir y decírselo, no? Porque es que... Está pendiente, ¿sabes? Dile que no va a poder. Joe es consultor senior de ciencia y tecnología en el IPEN y está actualmente basado en Corea del Sur, como hemos dicho, y es doctorado en bioquímica y biología molecular por la Universidad de California, o sea que tenemos no solo la parte social y de demanda social, sino que verdaderamente el acercamiento a las sustancias en sí. Bueno, sin más dilación, y espero que ya, si os parece, nos dejáis que ya empecemos con el panel. Amanda, por favor.
Pues gracias por la oportunidad de introducir un poquito de historia sobre la industria electrónica. So, the first question, why did they call it a clean industry? Who knows? Primera pregunta, ¿per què ho anomenen una indústria neta? Per què s'anomena la indústria neta? Què vol dir, que és segura? Perquè, és clar, molta gent es pensa que és perquè és una empresa, un sector segur. No, és perquè vigilen molt per evitar que el producte es contamini, que es contamini per part del cabell, del que el, en fi, que el treballador no danyi el producte. M'agradaria posar uns quants exemples sobre el que passa a Silicon Valley, a Califòrnia. Era abans una vall d'agricultura i ara som Silicon Valley, probablement perquè teníem la Universitat de Stanford a la vora i perquè hi havia molta aigua. I aquest sector és un sector molt intensiu pel que fa a l'ús de l'aigua. Molts dels productors de la dècada dels 70, gent de la comunitat que havia treballat a l'agricultura, molts eren, de fet, immigrants de Mèxic, que estaven entusiasmats per aquesta oportunitat de tenir una feina a temps complet en aquesta empresa, entre cometes, neta. Aquest és el primer motiu. N'hi ha molts altres de motius. Vam començar nosaltres a organitzar programes d'informació per tal d'intentar aprendre i educar sobre la veritat d'aquest sector, d'aquesta indústria. La nostra organització doncs, també es va dedicar a treballar en temes de seguretat i salut a la feina. Som organismes, en fi, jo per exemple soc advocada, tenim professionals que també el que feien era doncs, organitzar i mobilitzar gent de la comunitat i de fora de la comunitat. Vam rebre fons nosaltres del govern federal per tal de dur a terme campanyes de recerca i d'investigació. La nostra recerca va ser validada, doncs, per part del departament corresponent per tal de poder donar dades certes sobre la indústria. En qüestió, quan va sortir escollit Ronald Reagan, va dir, prou, s'ha acabat. Feu fora aquesta gent que generen molts problemes, que fan fake news, notícies falses, i ens vam quedar sense finançament. Però no per això vam deixar de treballar, ni molt menys. Un dels nostres projectes era, doncs, precisament eliminar la tricloristerina perquè genera càncer. Genera càncer, és cancerigen. Aleshores, com pot ser que utilitzen aquest producte cancerigen a la cadena de producció? No vam aconseguir prohibir-ho, però sí que vam aconseguir un nivell de protecció molt elevat, el millor al món, per als treballadors exposats a aquest químic. No obstant això, qualsevol protecció és poca davant d'un producte tan terrible. El que tampoc se sap del TCE, i que m'agradaria que sapigueu, és que abans de començar a utilitzar el TCE, sabeu per què s'utilitzava el TCE abans? És un producte anestèsic, és gas anestèsic. Funciona molt bé per deixar algú noquejat, adormit, per tal d'operar-lo. I el que també sabíem, i el que el sector no sabia, és que aquest gas estava generant productes també per als treballadors en els hospitals, que estaven en els quiròfans. Una quantitat molt reduïda de TCE et pot afectar molt, et pots quedar fins i tot adormit mentre fas la feina. A més, hi va haver doncs, molts avortaments prematurs degut a l'ús de TCE. Això està molt ben documentat, però ningú hi va fer massa cas. Aquesta informació estava disponible. Aquest químic, tot i així, es va seguir utilitzant en quantitats enormes perquè funciona molt bé per a netejar productes, mentre que el que afecta la salut dels treballadors mai no ha estat un problema. És així com s'escullen els químics en aquest sector durant molts anys, maximitzant els beneficis econòmics i negligint la salut dels treballadors. A més, vam dur a terme un conjunt d'activitats i també vam llançar la coalició sobre tòxics. Una coalició. Aquest sector que utilitzava aquests productes tòxics, què feia per desfer-se'n? Doncs llançar-los directament o
emmagatzemar-los i no tornar a fer cap cas als productes fins que aquests es dissolien en l'aigua. Vam doncs determinar que hi va haver doncs, moltes malformacions cardiovasculars a nens i nenes nascuts en aquest barri que havien begut aigua contaminada, les mares havien begut aigües contaminades. 1981. Notícies molt terrorífiques, perquè, és clar, es tracta d'un sector que no sembla que utilitzi químics, oi? És com una universitat meravellosa, un lloc meravellós d'innovació i de disrupció. No obstant això, dins la cosa és molt diferent i això va sorprendre molt, va horroritzar l'opinió pública. El sector tecnològic es va haver de gastar un munt de diners intentant netejar grans quantitats d'aigua contaminada. És aquesta una de les primeres lliçons que cal aprendre. Prevenció i no remei. T'estalvies un munt de diners. No obstant això, intentar inculcar aquest missatge és impossible en aquest sector. La sostenibilitat i un enfocament de cicle de vida implica cuidar tots els passos, no únicament pel que fa als residus electrònics, sinó també pel que fa als productes utilitzats en el procés de producció. És per això que és molt important compartir totes aquestes experiències i aprendre aquestes lliçons per tal de tenir una indústria com a mínim una mica més neta. Deia, la quantitat de vegades que hem dut a terme estudis per part d'investigadors independents ha estat més aviat limitada. No obstant això, n'hi ha hagut de força interessants, com per exemple sobre el percentatge d'avortaments. I aquests estudis han dit que no passa res, que tot bé. No obstant això, al publicar la recerca, era evident que les dones que han treballat en aquest sector tenen una taxa d'avortament molt més elevada que altres dones, una diferència estadística molt significativa. Aquests resultats, evidentment, van suposar una gran repercussió mediàtica i deien, oh, com pot ser si els nivells del producte en l'aire són molt baixos, no podem ser nosaltres, no pot ser culpa nostra, deu ser quelcom alt. I jo els vaig dir, a veure, sentiu el que acabeu de dir? Està molt ben documentat, hi ha un vincle evident. Legal no vol dir segur, compte, no és el mateix. Que el percentatge de químics a l'aire siguin legals no vol dir que no siguin nocius. El que també m'agradaria dir és que el nivell de químics que poden produir un avortament en les dones, desgraciadament, són molt baixos i, a més, són suficients com per generar danys irreparables en el fetus, cosa que és molt difícil de gestionar, perquè, clar, quan el nen neix amb una discapacitat, això és per tota la vida. Així doncs, hem recollit dades per tal de demostrar que les malalties, les malalties i els avortaments entre dones que han treballat en aquest sector és molt elevada. A més, a Silicon Valley hi ha més casos que en cap altre lloc al país. Això és degut a la contaminació. Això no se'n parla, es tapa, però és així. Els solvents utilitzats en aquest sector, els dissolvents utilitzats en aquest sector, en fi, és més intensiu que en qualsevol altra part del país. I com ho van solventar? Doncs van vendre la terra per construir-hi una escola. Van construir el terreny per construir una escola sense dur a terme cap canvi en profunditat. I, és clar, tot això va començar a omplir titulars sobre el sector, però bé, no, era un enfocament força directe, indirecte. Dèiem, potser sí, hauríem hagut de vigilar més amb aquest químic o amb aquest altre, però ho canviarem. Farem aquest petit canvi. Desgraciadament, són famílies de químics. I si hi ha un d'aquests membres de la família que genera problemes, la resta de membres d'aquesta mateixa família de químics probablement també estigui generant problemes. Cal vigilar molt, perquè les característiques d'aquests productes químics són molt similars, tot i que hi pugui haver una petita diferència en l'estructura química. No obstant això, ells diuen, no, és aquest el problema que es generen problemes, és aquest el que es cancerigen, cap problema. Però, és clar, els problemes continuaven, perquè s'utilitzaven doncs, els mateixos tipus de químics entre treballadors de Samsung, etc. Estem treballant amb col·legues d'altres països, d'arreu del món, també, per tal d'unir esforços.
els treballadors a Escòcia, poder va ser un dels... Aquest sector es va implementar fortament a Escòcia i allà hi va haver doncs, una experiència molt semblant pel que fa a efectes nocius en la salut dels treballadors escòcials. Parlo de nosaltres perquè som un equip de persones, oi? Doncs hem denunciat molts casos de nens i nenes de treballadors degut a danys irreparables en el seu desenvolupament. Danys irreparables. El dany més greu és el dany cerebral. És irreparable. No ens poden trasplantar el cervell, oi? O no ens poden introduir un petit estent al cervell. No, 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 no. Hi ha danys irreparables en la salut dels nens i nenes dels treballadors d'aquest sector. I no només es tracta de controlar un producte químic, no, cal que l'entorn laboral sigui saludable. Hi ha molts productes, hi ha molts químics presents en qualsevol fàbrica de producció de telefonia mòbil i de components tecnològics. I probablement, en fi, no hi ha uns estàndards d'ús de la major part dels químics que s'utilitzen i les barreges, a més de productes químics, són devastadores. I què fem amb tota aquesta informació? Doncs bé, no vam fer res amb aquesta informació. Nosaltres vam aconseguir un dossier, un document, i resulta que amb l'ajuda d'un epidemiòleg vam analitzar els patrons, el que genera morts, el que provoca morts en nombres molt elevats. I els patrons no ens van sorprendre en absolut. A mi no em van sorprendre perquè es tracta de químics que són cancerígens i que són immunogènics. És a dir, que hi ha una quantitat impressionant de casos de càncer de cervell, de linfoma i de ronyó. Això es repeteix, aquest patró es repeteix. I Baema va lluitar per tal de no publicar aquesta informació. Qualsevol excusa era bona per tal de no publicar-ho. Per tant, vam haver de barallar-nos als tribunals amb ells i vam haver de dir, bé, nosaltres duem a terme recerca per un motiu. Quan arribem a conclusions vàlides, cal compartir-les per tal d'aprendre dels errors del passat. Aquí tenim un bon exemple del que dic. Els treballadors d'IBM han lluitat durant molt de temps per aconseguir canvis en la regulació en la línia de la reducció dels volums de productes que s'utilitzen en la producció dels productes IBM i també perquè hi hagi una supervisió de la salut de les persones que s'han vist exposades a aquests productes químics. Perquè, és clar, quan sabem que ens hem exposat a un risc i ens vigilem tempranament, poder tenir més opcions de sobreviure. Requereix de molta coordinació, però és factible. Així mateix hem de terme un seguiment. Hem dut a terme un mapeig dels casos de càncer i realment la fotografia que hem obtingut és lletja. També cal vigilar per tal d'alleugerir el dolor de les persones afectades pel càncer, no només des d'un punt de vista econòmic, sinó des d'un punt de vista holístic. Aquí tenim estimacions. Sempre estem buscant nous productes. En el sector tecnològic sempre volen desenvolupar nous productes. El que jo he intentat fer aquí, en aquesta diapositiva, és destacar per famílies de químics els que tenen pitjors resultats. Ens permeten supervisar els casos de càncer que es provoquen per part de cada una d'aquestes famílies de productes químics que generen infertilitat, avortaments. Per mi, el més destacable és precisament el que ataca el desenvolupament dels nens, el que afecta el cervell dels nens i nenes o altres sistemes durant la gestació. I en algunes ocasions el dany és reparable i en d'altres no. Aquí tenim algunes de les famílies de metalls pesats i, evidentment, tenim els sospitosos habituals. Són molt eficaços pel que fa al seu ús, però no són adequats per ser exposats a nivell d'humans. El plom és un bon exemple, oi? El plom és molt tòxic per
pel ser humà i danya el fetus en el moment en què l'organisme està... Bé, l'organisme en moltes ocasions entén que el plom és un nutrient més i queda concentrat en el cos de les dones més intensament, fins i tot durant la gestació. Per tant, ara hi ha uns estàndards sobre el plom que el sector no cuida, no vigila, no compleix. Per tant, cal supervisar els casos d'exposició al plom. Es tracta d'un sector que simplement es pensa que ells en saben més que ningú o que no passarà res si no compleixen amb les normatives i directrius, que som nosaltres els que els assetgem i que si el govern financia la recerca, doncs són ells els que estan en l'avantguàrdia de la recerca. Hi ha un alt nivell d'hipocresia. És un sector molt, molt hipòcrita. Els dissolvents coordinats també són terribles pel que fa als seus efectes. Quan posa que sí aquí, vol dir que qualsevol d'aquests productes ha estat analitzat, les seves característiques químiques han estat analitzades. L'alcohol, també, perquè estructuralment té la mateixa similitud, té una similitud. El metanol i l'etanol hauria hagut de ser estudiat amb més detall. Algú coneix el que és el síndrome de l'alcoholisme fatal? Clar, l'alcoholisme de la mare pot danyar molt el fetus. Es tracta d'una contaminació de l'aire que respira el fetus i danya el fetus, perquè el material que el cos assimila no és depurat pel ronyó. I això és una manera molt, molt eficaç de desenvolupar un nen en procés de gestació. El metanol és pur alcohol. És a dir, és una il·lustració de l'alcohol en estat pur i dur. Als Estats Units hi ha molta gent que es produeix el seu propi alcohol i si en veus prou et quedes sec, és molt eficaç pel que fa a provocar danys cerebrals. Aquí tenim un altre llistat de productes químics que es continuen utilitzant o que com a mínim estan presents en moltes de les fàbriques de material tecnològic. Aquí tenim una descripció molt detallada de la vulnerabilitat dels cervells en procés de desenvolupament i com cada pas del desenvolupament cerebral és fonamental. Si en perdem un d'aquests passos, no podem tornar enrere. I la seqüència, a més, ha de ser sempre la mateixa per tal que el cervell es pugui desenvolupar de manera saludable. Per tant, quan hi ha exposicions a aquests productes químics en el procés de desenvolupament, el cervell queda danyat per sempre. És molt difícil resistir aquest tipus d'agressió química per part d'un cervell en procés de desenvolupament. Des de 1992 hi ha algú que s'ha dedicat a analitzar el cost dels tractaments emocionals i mèdics. Quins són els costos econòmics dels 8.000 milions de dòlars? Jo crec que avui la xifra és molt més elevada, que aquesta és una xifra molt conservadora. És un cost, a més a més, substancial per la societat. Hi ha estudis més recents que han analitzat la repercussió en la productivitat d'un país quan un percentatge de la població té dany cerebral que els impossibilita per formar part del sistema productiu. Mai no podran tenir un lloc de treball, mai no podran produir, mai no podran formar part de la societat, entre cometes, de la manera que seria desitjable. Hi ha gent que mai tindrà aquesta oportunitat. Per tant, té una repercussió negativa significativa. Aquí tenim un gràfic per determinar la diferència entre el que serien els estàndards en el lloc de treball i els estàndards mediambientals. Quant temps hauríem de treballar en el sector de la benzina per tal de... Un mes, amb un mes d'exposició al benzè n'hi ha prou com per haver superat els nivells màxims d'exposició al benzè. Estem parlant aquí de dissolvents complexes, cancerígens. Our pride in accomplishing something with trichloroethylene, pretty minor accomplishment. It's the best workplace standard in the world,
the environmental standard is 5,000 times more protective. So, and this is Mark. I aquí tenim en Marc i la seva mare. La mare d'en Marc treballava amb uns làsers en la dècada dels 70 a Silicon Valley. Ja va patir un avortament, però, clar, els seus caps no van fer cas de les dades i de la informació que el govern, de fet, va publicar sobre els perills dels químics. Mai li van dir que quan treballava amb plom, havia de vigilar. Ella va treballar molt de temps sense protecció respiratòria i es va exposar al plom i sense cap supervisió. També utilitzava metanol. I en Marc, que ara té 40 anys, té la capacitat mental d'un nano de 6 mesos. Un bon dia és quan ell pot cantar la Macarena. I intentem que la seva vida sigui feliç a la mesura del possible. En Marc és algú fantàstic, En fi, no és l'única persona que té aquest tipus de patologia com a resultat de l'exposició a aquest tipus de dissolvents i productes químics. Hem de fer més per acabar amb aquestes pràctiques devastadores, amb aquests danys irreparables en els fills dels treballadors d'aquest sector. Moltes gràcies. Thank you, Amanda. That's, it's very frustrating now when we're going to pass the floor to Heather to see how Amanda has been fighting for this. L'Amanda porta treballant amb això durant dècades. Ara tenim un problema que persisteix, continua allà, després de tantes dècades de lluita. Per tant, és frustrant. Heather, ara et dono la paraula. Tinc unes diapositives. He pensat que podríem mirar les diapositives i les aniré comentant. La Heather ens passarà un tràiler del seu documental fantàstic i tindrem la sort de veure un tros. Positives, de fet. He vist l'arxiu allà. Up in the upper, yeah, why don't we try that? All right, so that's the first. Okay, well, thank you everybody for attending. Moltes gràcies a tots per venir. M'agradaria parlar-vos una mica dels principis del documental Complicit. Abans de començar el 2013, jo vaig fer investigació, recerca per un llibre sobre Xina, on es produeixen la majoria dels productes electrònics per exportació. Hi ha milers de fàbriques a la Xina i vam que hi havia molts treballadors intoxicats amb benzè. I vam començar amb un documental de 10 minuts sobre el tema i vam intentar-nos connectar amb campanyes com China Labor Watch, Free in America i altres organitzacions d'Europa per intentar aixecar l'alarma sobre el que està ocorrent en aquestes fàbriques, cosa que afecta sobretot els treballadors més joves, que és una cosa totalment necessària. Ells només es dediquen a netejar les pantalles i els contenidors de plàstic. No hi hauria cap necessitat que estiguessin en contacte directe amb aquests productes tòxics. Després de llançar el documental el 2014, vam tenir 2,1 milions de vistes i centenars d'articles que es van escriure arrel d'aquest documental i vam poder despertar la consciència sobre el tema.
vam parlar sobre extracció mineral i el que passa en els primers passos de la cadena de subministre d'aquests negocis i la lluita per la transparència, per protegir les comunitats i les terres indígenes. El que passa a Amèrica Central també està ocorrent a Àfrica. Part de la cadena de subministre en la qual ens ha fixat complícit són aquells minerals que s'extreuen a Àfrica i es venen a empreses xineses. I què passa quan arriben a Xina? En aquell impàs de temps en què es fabrica i abans d'enviar-se a Europa i als Estats Units i a la resta del món. Aquesta diapositiva es refereix al problema, similarment al que passa a Bolívia, un problema pel que fa a la repercussió que aquests temes té als mitjans d'informació. És a dir, és informació que no es dona al públic general. El 2014 sí va haver-hi repercussió mediàtica, però després del llançament del rellotge i el producte d'Apple, tot i l'activisme de les nostres campanyes per anar a Apple, les situacions continuen sent deplorables després de 4 anys i els seus informes de responsabilitat pel que fa a les seves cadenes de subministrament, no hi ha hagut cap canvi a pesar de les nostres pressions. Actualment ens trobem en un moment interessant perquè aquest matí ha sortit als mitjans de comunicació que un dels advocats més coneguts defensors dels drets humans ha estat detingut i que va morir. Per tant, Xina està en el punt de mira i, per tant, pel que fa a l'activisme en drets civils, es troben que hi ha molts advocats que estan reaccionant a això. L'any passat també va morir un altre dissident sota custòdia, detingut. El president actual de Xina haurà de... no podrà seguir evitant el problema. El 2013, amb aquest documental de Complicit, es van haver de tancar 3 negocis, 3 empreses. El nostre documental mostrava com les nostres ONGs eren atacats per agents del govern i com rebíem atacs per part d'aquestes corporacions i el govern. Un del director del centre va desaparèixer quan anava a la feina el 2013 i quan ell havia de ser un dels protagonistes del nostre documental, perquè ell tenia moltes històries per explicar. Però va desaparèixer el 2013, la tercera víctima. Havia estat organitzant els treballadors de la fàbrica de Shenzhen. Ha desaparegut. Per tant, tenim una situació on les empreses que obtenen més beneficis del món, que estan funcionant a Xina, operant a la Xina, que tenen un entorn d'un govern totalitari amb el suport del govern xinès i els advocats que intenten enfrontar-s'hi es troben en un entorn de molta repressió i atacs. Estem intentant expressar la nostra frustració amb el que està ocorrent. Tothom que produeix productes electrònics a Xina tenen un codi de conducta que està publicat a les seves pàgines web. I el seu mode d'operació a la Xina, en teoria, respecta els drets del treballador i la llibertat d'associació, però en gairebé tots els casos descobrim que s'estan vulnerant aquests codis de conducta. Com a mínim, a Samsung, una empresa sud-coreana, estan funcionant en un país que és demòcrata, s'acaba de
fer fora el president sota acusació de corrupció. Tenim ONGs molt actives en aquell país que defensen la indemnització dels treballadors que han estat intoxicats. El 2015, Samsung va anunciar una indemnització de $18,000, la qual cosa no significa que hagi estat fàcil aconseguir aquest resultat. Una de les ONGs que hi ha a Corea del Sud ha parlat molt clar, sense pèls a la llengua, dient que ens ho havien fet gairebé impossible pels treballadors. Però finalment ho han aconseguit i alguns advocats han pogut representar les famílies que estan defensant el seu cas. Però a Xina no és possible actualment fer res de tot això. Aquest és un cas on tot i que hi ha assumpcions... Podem pensar al contrari. El rellotge d'Apple, que es va llançar 2 anys després que comencéssim a treballar en el documental de Complicit, Apple va respondre als 18 suïcidis i 2 explosions a les seves fàbriques que van matar gairebé 50 persones i continuen fabricant en les mateixes condicions deplorables i desastroses. És una de les joves que vam entrevistar al nostre documental. No va acabar sent part del documental perquè ens vam centrar més en els químics i solvents verinosos, tòxics, utilitzats sobretot per adolescents, treballadors adolescents. Havíem de decidir si ens volíem centrar en el tema dels tòxics, que va semblar que era una tasca més fàcil a l'hora de prioritzar per part de les empreses. Eren tòxics que s'estaven utilitzant de manera irresponsable. Utilitzaven els dissolvents i els productes químics més barats, més econòmics per ells, sense tenir en compte la seguretat dels mateixos. Si les marques es posessin d'acord, podrien llançar una iniciativa per apartar aquests elements dissolvents i químics tòxics i apartar-los i totalment deixar-los fora de circulació. És una de les coses, una de les nostres demandes. Una de les coses que demanem al nostre documental. Hi ha peticions online. En línia estem esperant aconseguir... Ja tenim gairebé 300.000 firmes fins ara i esperem arribar al 500.000 abans del mes de maig, durant aquesta primavera. Si m'ho demaneu, després us puc dir on estan aquestes peticions. Aquesta joveneta és una de les supervivents de les intents de suïcidi que es va convertir gairebé en una epidèmia a Foxhong el 2011 i 2012. En aquesta fàbrica, proveïdors d'Apple i Samsung. I aquests suïcidis han continuat ocorrent, però no se n'informa als mitjans de comunicació. En tenim uns quants cada any. Aquesta noia la vam entrevistar durant 2 dies amb els seus pares. Vam haver-nos d'amagar dels habitants del poble perquè alguns d'aquests habitants ens podien denunciar a la policia. Això era perillós per nosaltres, ens podien perseguir i, de fet, ens van fer fora. La policia ens va fer fora quan ens van descobrir. Però l'empresa, la fàbrica, no li va oferir cap mena de possibilitat de poder-se tornar a formar ni li va donar cap segona oportunitat. I li van donar una indemnització molt baixa. L'empresa l'hagués pogut donar formació alternativa molt fàcilment, enviar-la a l'escola. Tenen altres fills, aquesta família. Un d'ells és sordmut. Per tant, hi ha una discapacitat. I mentre l'entrevistàvem a ella, l'altra germana, que sí que té salut, estava treballant en una fàbrica d'electrònics, també a Shenzhen,
i és l'única possibilitat que tenen aquesta família d'obtenir alguna mena d'ingressos, però no hi ha cap mena de protecció per a aquests nens i quan ocorre alguna cosa dolenta no... aquestes empreses no es responsabilitzen de res i en realitat seria molt fàcil poder-se ocupar d'aquestes persones. Per exemple, quan algú pateix un accident catastròfic o intenten suïcidar-se, els podrien oferir formació i els hi podrien, per exemple, oferir una altra professió. Conec una persona que va quedar paralítica i el seu cap li va pagar uns estudis perquè pogués fer-se metge i ara és un metge. El seu accident va ser fa 25 anys. És un cas on l'empresa es pot implicar fàcilment. Apple i a Fox no els seria gens difícil fer-ho. En les nostres campanyes i en les meves cartes dins d'aquesta campanya mai no he obtingut resposta. Ningú no m'ha dit mai que hi hauria un seguiment d'aquest cas en concret. Veurem després que fora de les portes de l'empresa de Fox hi havia una manifestació. El pare estava molt enfadat, alçava el puny contra aquesta empresa, tenia molta ràbia contra aquesta gent perquè el seu fill va ser víctima d'una lesió cerebral mentre treballava en aquesta fàbrica fent iPhones. Vam estar allà el 2013 i el 2015 i la família intentava que l'empresa pagués almenys les seves despeses mèdiques. Finalment, pensaven que el jutge resoldria a favor de la indemnització màxima, però el jutge només els va donar un dia i mig per la resolució del cas. Pensàvem que duraria 2 o 3 anys perquè era un cas molt important, però van perdre'l. El van perdre i en només 2 dies. És un altre cas, un altre exemple. Una família que va haver de marxar de casa seva per anar a viure a l'hospital de Shenzhen, tots vivint en la mateixa habitació, la filla dormint al passadís, 24 hores cuidant aquest fill que va quedar discapacitat permanentment. Van passar-se mesos intentant demostrar que havia treballat allà. I després, quan van poder demostrar que havia estat un empleat de Foxconn, va dir que no havia treballat a la fàbrica de Shenzhen, la qual cosa era mentida, perquè havia treballat allà durant anys. I allà hi treballava perquè el salari mínim era molt més baix. Són uns exemples de casos que vam anar trobant a l'hora de fer recerca pel nostre documental. No hem tingut cap guia ni cap llista de proveïdors. A l'hora de fer el nostre documental, tot el que hem trobat ho hem fet per la nostra pròpia recerca, parlant amb la gent fora dels hospitals, gent asseguts en els parcs, trobant-nos amb pacients que esperaven els seus parents a fora de l'hospital, etc. I tots ens diuen... El que ens diuen les empreses és que no poden controlar tots els seus proveïdors i subcontractadors, que les pràctiques de defensa i protecció mediambiental i de salut és massa difícil. Per tant, no es volen fer responsable. És important per nosaltres trobar ONGs locals que també tenen informació molt important a l'hora de descobrir certs escàndols i casos interessants. Ara potser podem veure el tràiler i si hi ha preguntes les podem fer després.
水多，就得了白血病。我是苯中毒，苯所致白血病，职业性肿瘤。我要活下来，我要活下来才能对得起我的家人。我不想以后我的子女出来打工也会面临这样的伤害。然后在我接触的过程中间，都是借助苯吸物所造成的职业病，生产手机啊、电脑啊、半导体这些，很多工人，是来自电子行业。Please recall。这应该是 recall， 但真的这样一下好吧？好，谢谢。但被发现的话，我也会很非常担心他找不到后果是什么样的。来，坐坐坐。哎，你好。就他这个风险很大，苹果三星都有错。这就是那个 iPhone 是吧 ？iPhone 的素材。就是走出农村，走出大山。在那个大的品牌公司，那个这个符号就是禁止使用苯，这就是我们代表了我们这个意思。先对这个品牌公司做一些推动，我们在遭受伤害的时候，我们就要敢于发声。医疗费，现在我儿子一天比一天严重，什么费？医疗费，超不一个传十个，十个传百个。最终有一天，我们这个禁苯的行动可以做得好。哎哎哎哎哎！你干什么？哎！小戴，哎，救命啊！Thank you, Heather. Gracias, Adam. Tenemos. Ahora, Joe desafortunadamente no puede estar con nosotros, entre las cosas porque son las 3 de la mañana. Dile que se nos están viendo por este medio. Intentamos conectar con él. Vemos que lo conseguimos con eso. Ah, vale. Joe, if you're seeing us through the streaming, we're still trying to connect with you. El Joe ens està veient per streaming, on ens està intentant connectar amb nosaltres. Primer farem les preguntes i després, si aconseguim connectar amb ell, tornarem amb ell per Skype. I si no, doncs passarem la seva presentació, d'acord? Bueno, mientras la gente que sabe de cosas técnicas se pone a ello, podemos abrir un turno de preguntas con Amanda y con Heather y le doy la palabra al público. Thank you.
So my question goes out to Heather. First of all, I would like to know whether you have got any reactions by, I don't know, Samsung, Apple, or Foxconn and so on on the film, or the brand new release on film, and so on. So lots of them are currently at the Mobile World Congress presenting all their new models, fancy devices, and we're sitting here. It would be a good occasion, for example, for someone to just come over or give a brief statement on what they think about what now, many of us people know about what you have now published and brought to, I know, wider attention. So, quina opinió tenen sobre aquest tema? We've had pretty much virtual silence. Hem tingut un silenci virtual pràcticament per part d'Apple, Samsung i Foxconn. Pel que fa a la resposta a les nostres cartes i peticions que fèiem als clients. Hem tingut alguns intercanvis amb Apple, però això va ser el 2014 i 2015. Després em van dir per email que no demanés més que no fes més peticions al Departament de Relacions Públiques. I està clar que el Departament de Relacions Públiques no era el més interessant per nosaltres. Ens interessava molt més poder parlar amb el Departament de Fabricació, la responsabilitat corporativa, seguretat, etc. Però l'única persona amb qui vaig poder m'escriure de Relacions Públiques ens va dir que no l'escrivíssim més i que des d'aleshores ens adrecéssim a apple.com i vam demanar diverses vegades si ens voldrien acceptar una entrevista gravada. Vaig portar un càmera a les oficines centrals d'Apple el 2015 i ens van perseguir, ens van fer fora només perquè vam prendre unes imatges del logotip d'Apple de fora de l'edifici. Fins i tot deixa de ser acceptable fer una foto del seu logotip. És a dir, no ens han donat la benvinguda ni molt menys, però estem parlant de càncer i d'intoxicació d'adolescents en aquestes fàbriques d'Àsia, de Xina. En el cas de Foxconn, al documental vam entrevistar el president, un dels presidents d'un departament gran de Foxconn, i el codirector Min Jiang del documental va ser perseguit per la policia secreta xinesa en dues ocasions, on van filmar al principi del documental, que no es veu en el tràiler que us he mostrat, però una de les primeres escenes del documental és d'un dels empleats, una de les empleades de Foxconn, que es va ficar al poble on nosaltres estàvem filmant un funeral d'una de les víctimes. Van viatjar, van venir gairebé 1,000 quilòmetres per intentar esbrinar què estàvem fent nosaltres allà. Però en cap moment ens contesten les preguntes. I pel que fa a l'estrena de Complicit a Europa, a Suïssa, a Ginebra, vam poder aconseguir que una de les víctimes vingués a l'estrena i va obtenir una gran ovació. Va ser un gran èxit poder-lo portar. Va tornar a Xina i, esclar, havia estat molt difícil fer-lo sortir d'allà. Ens va costar dos intents, però finalment a la tercera ho va aconseguir. Quan va tornar a Xina, va rebre una visita de la policia secreta. I la policia secreta es va posar a mirar el documental a casa seva quan el van anar a veure. Però ja no el van seguir perseguint i està bé, ell està bé ara. El tràiler ha estat online en els últims 2 anys i mig i els censors xinesos no l'han tret encara. També va estar en una altra pàgina web perquè un dels diaris online més importants de Xina ho van copiar i enganxar el nostre documental en el seu
en la seva publicació online i no van ser censurats. Però aquest empleat, del que parlaven, sí que estava més preocupat i potser per això ens van fer fora. Voldria afegir que en el documental es pot veure les persones que fan campanya contra el benzè, perquè es prohibeixi el benzè. I hi ha gent que diu, estàs de broma, perquè hi ha molts altres químics, xilina, tilina, el benzè no és l'únic. Sí, s'utilitza com a netejador, no es considera una cosa important. Conec gent dels Estats Units que treballen amb un solvent que conté benzè. Però la combinació del benzè amb altres químics que estan allà provoca amb leucèmia. Crec que en la pel·lícula el Tim Cook diu ningú no ha fet més que Apples i diu sí, segurament és cert. I tenim molta feina realment perquè aconseguim alguna resposta i per fer veure que aquesta indústria s'ha de convertir en una indústria sostenible. Un dels resultats del fet que el tràiler sortís online, a internet, el 2014, és que un terç de les fàbriques de Xina, molts són subcontractats i és difícil arribar a tots, però no van anunciar un increment de preus. I, per tant, això ens diu que no és un tema de preus. Tenim la cita d'un dels activistes del documental que diu que per menys d'un dòlar podríem produir un telèfon sense cap solvent perillós, perillós per la salut. I si realment es tracta de menys d'un dòlar, és una qüestió de falta de responsabilitat pura i dura, purament i durament. Únicament, no un tema de preu. Me ha suscitado muchas cosas, ¿no? Desde el drama humano, de poder constatar que hay zonas de sacrificio, que hay personas sacrificables, condenadas para este tipo de trabajos, ¿no? Pero también pensaba que si hay cadenas de la construcción de estas herramientas tecnológicas, también habemos cadenas de resistencia desde los territorios que estamos intentando impedir que salgan minerales. Hay una cadena de lucha, ¿no? También pensaba que las empresas como Samsung o como las petroleras o como las mineras tienen unos planes premeditados para imponer tecnologías que saben que nos hacen daño, que no son buenas. Y que creo que la buena noticia de alguna manera es que está sobre nuestras manos el poder quebrarlas. No confío mucho en poder pedirles transparencia, mejores tecnologías, porque no hay transparencia, porque quieren hacer trampa, porque la tecnología la construyen ellos, la implementan ellos y se hace sobre sus intereses. Confío más en que podamos despertar las conciencias y nosotros poder boicotear a estas empresas y lograr que quiebren y que desaparezcan. Creo que hay una responsabilidad sobre nosotros para poder, digamos, quebrarles, ¿no? Creo que esas empresas mafiosas no van a cambiar. Creo que el cambio tiene que venir desde nosotros y esa es una responsabilidad enorme, pero también creo que es esperanzadora, ¿no? Y quería preguntar, nos perdimos el documental, ¿cómo podemos verle o dónde podemos acceder al documental?
Oh, right now, complicit is... Si voleu veure Complicit, ara l'única manera de fer-ho és anar a Indiegogo, a la pàgina web d'Indiegogo, i fer una contribució econòmica, perquè encara està en festivals cinematogràfics en tot el món i ha guanyat premis. Estem molt satisfets que la gent estigui rebent aquest documental amb els braços oberts, però fins que no tinguem una plataforma de vídeo online, que serà segurament l'any que ve, es pot veure en festivals del cine o en programes de televisió. Tenim tres canals australians, per exemple, que ho han comprat, però Didicom, Complicit. Es pot fer una contribució monetària i aleshores t'envien un link al documental. They don't have the entire film available yet. Yeah, they've got the trailer online. Només tenim el trailer online. El documental sencer no està disponible. Perquè primer ha de passar per les televisions, em sembla. Primer temes d'emissió, acords d'emissió, etc. I després es mostrarà. I això que deies, que som més forts quan ens ajuntem, un dels projectes de la campanya que hem llançat és intentar fer un mapeig d'on estan aquestes operacions de cadena de subministrament. I si veieu el documental sencer, ho veureu. Un dels proveïdors està molt orgullós d'ell mateix, molt satisfet d'ell mateix. Les marques no volen ni parar a pensar-hi, ni parar-se a pensar-hi. Però no només tenim la intenció de mapejar aquestes operacions, sinó també conèixer aquests efectes adversos que estan provocats per la feina en aquestes fàbriques, en aquestes ubicacions. I la comunitat està sent perjudicada per aquesta indústria. I aquesta és part de la transparència. Estic d'acord. Ells està clar que no ho faran. La legislació és una eina bastant limitada, però en canvi les persones tenen molt de poder. Hi ha un moviment global, com hem sentit abans en l'entrevista, amb els funcionaris de la... de la contractació pública, de consorcis, on veiem iniciatives com la de les Nacions Unides per un tractat que es diu el tractat vinculant bindingtreaty.org amb gairebé 30 països que han firmat d'acord amb demanar que les empreses han de fer-se responsables de qualsevol part dels requisits de cada un dels passos de les seves cadenes de provisió. I quan treballen amb proveïdors que no compleixen aquests requisits, com Shell Oil a Nigèria, doncs poden ser demandats, com va ser per part d'una ONG holandesa. I aquesta multinacional, en aquest cas, va perdre el cas amb acusacions d'haver destruït el medi ambient. Van ser els pagesos de Nigèria els que van fer l'acusació.
Per tant, ens hem de sentir com a elements molt importants que tenim molt de poder per enfrontar-nos als comportaments depredadors de les corporacions. Alguns governs són còmplices d'aquestes empreses. Tenen aquest estatus d'intocables pel tema dels interessos econòmics. Sempre hi ha aquest intent de controlar el poder, però hi ha organitzacions del sector públic i agències que també es poden aliar amb els consumidors i hem d'intentar trobar maneres creatives per millorar els estàndards i els nivells de responsabilitat de les empreses. I crec que ens ho hem de prendre tots també com una responsabilitat i un repte personals. M'agradaria donar un bon exemple de que mai no ens podem quedar amb el no. I com, en el cas del Marc, aquest noi que hem vist amb una diapositiva d'aquest noi amb que ha tingut un dany cerebral irreversible. Fins fa 10 anys s'utilitzava el plom en 62%, però aquesta informació no es va divulgar fins fa 10 anys. Molt més tard que sortís el cas, molt més tard que es fes evident que els problemes del Marc eren greus, però la mateixa indústria es va posar una mica nerviosa quan van haver d'enfrontar-se a la Unió Europea, perquè utilitzar un producte que estava composat en un 62% de plom era complicat i van demanar una exempció. Bé amb plom, i és així. I la Unió Europea, en el primer la ronda, la Unió Europea va fer bé, d'acord, però l'any següent van dir, sapeu què? Oblideu-vos-en. No hi ha plom, d'acord? I si hi ha plom en els vostres productes, no ho permetrem que entri a la Unió Europea. I la indústria què va fer? D'acord. Aleshores, haurem d'utilitzar els substituts més saludables, segurs. O sigui que s'ha de provar, perquè negociar amb aquesta gent és com fer una lluita lliure en un ring salvatge. Molt bé, doncs ara li donem la paraula al Joe i mirarem la seva presentació prepreparada sobre històries de dones treballadores del Vietnam. Joe Diganji, i soc assessor tècnic i científic de IPAN. IPAN és una xarxa d'organitzacions d'interès públics que representen més de 100 països i que treballen per un futur lliure de tòxics. Vinc aquí a presentar dades sobre el sector de l'electrònica al Vietnam i concretament sobre les dones que treballen en el sector. Comencem pel final de la història. Comencem analitzant el producte. Aquí tenim un exemple d'un producte, el Samsung Galaxy S8, que va llançar-se al mercat l'any 2017. A Barcelona, per exemple, les ventes es van iniciar el mes de juny de l'any 2017. Com es poden imaginar, aquest telèfon va ser un telèfon doncs, molt popular, molt exitós. No obstant això, en aquesta presentació, evidentment, no parlarem de la dona que utilitza el Galaxy S8, sinó la dona que el produeix o que contribueix a produir-lo. Poder us sorprengui saber que la meitat dels Galaxy S8 i S8 Plus són construïts a Vietnam. De fet, la meitat de tots els telèfons de Samsung són produïts a Vietnam. I això posa sobre la taula la primera pregunta que ens hem de plantejar, que és la següent. Quin tipus de sector electrònic té Vietnam? És un sector gran? Doncs bé, la resposta és que el sector de l'electrònica al Vietnam ha anat més enllà que la indústria de la roba. És el principal sector d'exportació, les ventes són significatives. Per exemple, el valor d'aquest
pastís, d'aquest tros del pastís, l'any 2016, va ser de 53.000 milions de dòlars. Com us podeu imaginar, Samsung és el gran gegant industrial del Vietnam i, de fet, suposa el 2/3 de les exportacions, 36.000 milions de dòlars en exportacions. Sabem que la indústria al Vietnam és molt gran, està composta per una gran varietat de productes i genera enormes beneficis per a les empreses. Però la pregunta és, qui treballa en aquest sector? La resposta és la següent. La major part de les treballadores del sector són dones. De fet, les dones són el 80% de la mà d'obra del sector de l'electrònica. La major part d'elles tenen uns 20 anys, venen de pobles petits i pobles de del país sencer per treballar a la fàbrica Samsung. Des que, bueno, hagut de compte que la indústria és tan gran i està composada per dones, bàsicament, ens sorprèn adonar-nos-en que, de fet, mai s'ha preguntat a les dones sobre les seves condicions de treball en aquest sector, el sector de l'electrònica. Aquestes dues col·legues del Centre de Recerca per al Gènere, la Família i el Medi Ambient en països en vies de desenvolupament, amb seu a Hanoi, van decidir dur a terme una recerca sobre les condicions de treball de les dones en el sector de l'electrònica del Vietnam. CGFET és una organització molt activa al Vietnam que centra en temes relacionats amb les dones. De fet, tenen moltíssima experiència en una gran varietat de temes des que van iniciar la seva tasca al Vietnam l'any 1993. Pham Hong Tau i Pham Tinh Minh Hang van començar una recerca sobre les dones que treballen al sector de l'electrònica i ho van fer l'any 2016. Com que Samsung és el gran gegant al Vietnam, vam investigar les condicions laborals en les seves dues principals plantes de producció, Tan Wan i Bac Ninh. I, com podem veure, estan aquí representades, estan ubicades en províncies al nord del país. Tan Ni Bac Ninh és la fàbrica groga, prop de Hanoi, i Tan Nhang, la vermella, al nord del país. En totes dues fàbriques hi treballen aproximadament doncs, 62.000 persones i 44.000 respectivament. S'hi produeixen telèfons mòbils i altres productes, tauletes, etc. I aquí tenim aquesta planta de producció de Samsung des de fora. Quan ho veu el consumidor, quan ho veu el públic, veuen un sector net, bonic i preciós. Saben que dins hi ha aire condicionat i sobretot es pensen que la indústria és una indústria segura, ideal, meravellosa, on treballar segons el govern. Aquesta fàbrica i la fàbrica de Tan Wen no han de pagar impostos durant els primers 4 anys i només paguen la meitat d'impostos comparat amb les empreses nacionals durant 20 anys. A més, també estan exempts de taxes d'importació de materials i components. Així doncs, Samsung i altres empreses han negociat acords i incentius fiscals per tal de poder treballar al Vietnam. Ara hem vist la fàbrica des de dins. No obstant això, veiem què passa a dins. Busquem informació sobre la situació dins de les fàbriques. L'organisme va decidir que per tal d'entendre el sector de l'electrònica del Vietnam, entrevistes en profunditat amb dones treballadores. L'estudi va començar l'any 2016, a poc, perquè el mes de setembre d'aquell mateix any una noia de 22 anys va morir mentre treballava a la fàbrica de Tan Wang sota circumstàncies que van ser, com a mínim, controvertides. Això va fer que les treballadores se sentissin molt nervioses, però van sortir unes quantes que van descriure la seva vida, les seves condicions de treball en les dues principals fàbriques de producció del Vietnam. I això, doncs, fa que ens haguem de preocupar per les condicions laborals i el compliment de la legislació per part de Samsung. Cap de les dones amb qui vam parlar tenia còpia del contracte laboral. Això va en violació de la legislació al Vietnam. A més, al lloc de treball hi ha un medidor de so i les dones ens diuen que els nivells de so sempre van per sobre dels nivells saludables de 70 o 75 decibelis. Pel que fa als estudis sobre salut ocupacional, els alts nivells de soroll fan que en moltes ocasions la gent pateixi estrès psicològic i mal d'orelles, així com una pèrdua auditiva que no pot ser corregida. A més, totes les dones amb qui ens vam entrevistar van dir haver-se sentit marejades i fins i tot haver
d'haver-se desmaiat en el lloc de treball. Això no se sap massa bé d'on ve. Les dones, no obstant això, ho atribueixen a la falta de son derivada dels torns de nit i de dia alternats. Una altra conclusió destacable va ser la taxa d'avortaments, quelcom força habitual. Tal com ho va dir una dona, diu, és que estem moltes hores de peu, mentre que d'altres hem d'anar caminant de punta a punta de les línies de producció tot el dia. Això no és un problema per a una dona jove i soltera, però és molt difícil per a una dona embarassada de 3 mesos, perquè han d'estar de peu tot el dia i moltes han patit avortaments. Una altra dona va descriure el següent. Diu, dos punts, i cito, és molt habitual que les noies joves treballin bé, però és clar, el primer trimestre de l'embaràs és molt difícil, moltes avorten espontàniament. També hi ha queixes sobre dolors musculars, a braços i cames, així com a les caderes. Això és lògic, tenint en consideració que les dones treballen de peu entre 8 i 10 hores al dia en funció de les hores extra que facin. Els estudis de salut ocupacional demostren que això pot produir problemes esquelatals, avortaments espontanis i altres efectes nocius. Pràcticament tota la literatura científica apunta que els problemes relacionats amb el dur a terme una tasca en una mateixa posició es poden evitar si es dona als treballadors i treballadores el temps suficient de moure's durant el temps de treball. Una última conclusió és que cap de les dones considerava que l'exposició a productes químics era un risc potencial del seu lloc de treball. Mai no havia pensat en que les solucions per a netejar contenien químics i tampoc no s'havien preocupat doncs, dels efectes nocius sobre la seva salut. Sí, diuen que havien sentit a parlar dels efectes nocius per la salut, però totes deien que això només seria el cas si treballaven allà durant molt de temps. Els llocs de treball en les fàbriques de telefonia mòbil inclouen posicions rotatives on s'utilitzen sempre productes químics i, a més, processos com gasificació dels terminals que també tenen, doncs, o impliquen exposició a químics. Potser us estigueu preguntant què pensa l'empresa sobre aquestes conclusions, les conclusions d'aquest estudi. Nosaltres ens pensàvem que això els molestaria i deien, bé, com que som una empresa responsable, treballarem per solventar aquests problemes. Però la realitat va demostrar ser molt diferent. Abans de la publicació de l'informe, Samsung en va rebre una còpia i va amenaçar els treballadors amb denúncies si parlaven amb periodistes i gent de fora. Això era un moviment estratègic per evitar la cobertura mediàtica, perquè, és clar, els periodistes volien entrevistar els treballadors i treballadores de la fàbrica. Dos dies abans de la publicació de l'informe, Samsung va enviar aquesta carta a CG FED, amenaçant a CG FED i a IPEN de no publicar l'informe i, a més, els van amenaçar d'una denúncia. Quelcom curiós va ser que van negar que les seves treballadores treballessin en aquella empresa, les que havien parlat amb nosaltres. I, a més, també van dir que això amenaçaria la inversió directa exterior al Vietnam, cosa que no és en absolut certa. Pel que fa a les condicions laborals a Samsung a Vietnam, doncs bé, es van publicar el 7 de novembre de 2017 en un diari nacional de Corea del Sud. I, segons aquests informes, les repercussions a la salut, en les dones treballadores i l'empresa va negar totes les acusacions, argumentant que, de fet, mai no havien rebut cap informe sobre condicions laborals, etc. El mateix dia, la cadena de notícies de Corea del Sud va publicar aquesta notícia. I els col·legues de CG FED es van reunir amb Samsung a Vietnam, a Hanoi. Es van reunir amb aquests dos representants de l'empresa en una cafeteria. I el principal missatge que va transmetre l'empresa va ser, si us plau, canvieu l'informe. CG FED va dir, no podem canviar el testimoni de 45 treballadores de l'empresa. Impossible. Com veiem aquí en els títols del senyor Lee i la senyora Tran, Samsung no va enviar a persones amb experiència en l'àmbit de la salut i la seguretat laboral ni de la
higiene industrial, van considerar que l'informe i les seves conclusions era una qüestió de recursos humans. El dia després de reunir-nos amb l'empresa, CG Fed va enviar a Samsung aquesta carta. La carta diu que Samsung havia argumentat que l'estudi tenia molts punts fluixos. CG Fed, doncs, els va demanar que enumeressin els fragments de l'informe que ells consideraven incorrectes. Això es va donar el 8 de novembre i fins avui aquesta empresa tan rica encara no ha trobat cap element incorrecte de l'informe perquè no han respost a la nostra missiva. Així doncs, aquesta història es va publicar als mitjans de comunicació a Corea. José Fet ens va reunir amb l'empresa a Vietnam. Què va passar a Vietnam? Doncs bé, això va ser una miqueta més complexa perquè el govern del Vietnam encara no va donar permís per a la publicació de l'informe a els mitjans de comunicació vietnamites. Malgrat els esforços de Samsung per silenciar la història, es va publicar a la premsa vietnamita el 23 de novembre de 2017. Samsung va canviar d'estratègia en aquell punt per tal de dominar la narrativa mediàtica i simplement negar els resultats de l'enquesta. No obstant això, l'informe va cridar l'atenció del Ministeri de Treball i Assumptes Socials i això va desembocar en una investigació governamental. El mes de novembre de l'any 2017, el govern de Vietnam va investigar les dues plantes de Samsung mencionades a l'informe i com veiem hi van trobar violacions contractuals, hores extra excessives i formació inadequada. Les dones que vam entrevistar van parlar d'aquestes tres violacions i d'alguna manera la investigació del govern va venir a corroborar les nostres troballes. La investigació governamental, però, tenia diferents punts fluixos que s'havien de solventar per tal de poder resolucionar els problemes que havien posat de manifest l'estudi. Després que el govern parlés de les violacions de la normativa laboral, van seguir publicant-se doncs, notícies a la premsa vietnamita i de cop l'empresa va ser reconeguda amb diferents premis com a sent la millor empresa per als seus treballadors. La cita que veiem aquí diu que aquest premi se'ls va otorgar perquè cuiden el benestar de les seves treballadores i treballadors. Més o menys a la mateixa època es va publicar l'informe en el lloc web del Centre de Recursos Humans, una ONG líder de compliment de la legislació laboral de les Nacions Unides aprovada per part del Consell de Drets Humans l'any 2011. A principis de desembre, Samsung va respondre a la publicació de l'estudi al lloc web del Business and Human Rights Resource Center. Negaven les conclusions del nostre estudi. El principal argument de Samsung en contra de les conclusions de les seves pròpies treballadores és que els auditors havien trobat doncs, conclusions diferents. L'empresa va dir que estava oberta a escoltar qualsevol suggerència per seguir millorant l'empresa. Vam, doncs, procedir a dur-los recomanacions i la resposta de l'empresa de moment ha estat amenaçar a les treballadores amb despedir-les i demandar-les si parlen amb persones de fora de la fàbrica i amenaçar a CG Fed amb demandes judicials. Nosaltres vam respondre a la resposta de Samsung a la pàgina web en qüestió centrant-nos en com l'empresa no estava complint amb els principis rectors de les Nacions Unides sobre drets humans al lloc de treball. A més, el conjunt d'empreses auditores estaven, d'alguna manera, manipulades. A més, el sector de l'electrònica, l'associació que s'anomena Responsible Business Alliance, va dur a terme un anàlisi intermig per tal de comparar el codi de conducta de Samsung i procés d'auditoria amb els estàndards formulats per dues organitzacions de la societat civil, Good Electronics i International Campaign on Technology. L'associació industrial va obtenir una nota molt baixa en diferents punts, com per exemple si l'empresa determina el potencial dany dels productes utilitzats. Un director d'una empresa va dir que aquestes auditories externes són massa, són de fet absurdes.
L'any de desembre, el desembre del 2017, va publicar-se una petició a Change.org demanant a Samsung que protegís a les seves treballadores a Vietnam, Corea i arreu del món i que abordés un conjunt de temes importants relacionats amb la seguretat dels seus treballadors. Aquesta petició va ser liderada per Electronics Watch, que assessora els compradors de productes d'electrònica sobre el compliment de les condicions laborals. Aquí tenim un tuit del vicepresident de Tata Technologies, que és una consultoria global centrada o basada a Singapur. A mitjans de desembre, la petició de Change.org tenia aproximadament 1.000 firmes i a mitjans de febrer tenia més de 100.000 demandes. Us demanem també que la firmeu, de fet. En aquesta petició de Change.org i a l'informe s'hi inclouen un conjunt de recomanacions per a l'empresa. La primera és deixar d'amenaçar despedir o demandar a les treballadores. Elles tenen el dret a parlar sobre les seves condicions laborals. D'altra banda, vam demanar a l'empresa que retirés les amenaces en contra dels grups d'interès públics, incloent Sigifet, i que s'abordessin les temàtiques concluïdes a l'informe amb la participació de les dones treballadores. L'empresa així mateix hauria de publicar un llistat de productes químics utilitzats en els seus processos industrials i dur a terme estudis externs per tal d'abordar els temes de salut de manera proactiva. Aquí tenim doncs una història de dones treballadores al Vietnam, en el sector de la indústria del Vietnam, de l'electrònica del Vietnam. Pensem que les 45 dones que es van aixecar són informadores, whistleblowers. Elles han de ser escoltades i han de ser respectades. En molts casos, les dones en el sector de l'electrònica al Vietnam i en altres sectors són clau per al futur del país. Les dones són el principal entorn també per als nens i han de ser protegides. Moltes gràcies per la seva atenció. Estaré encantat d'intentar respondre a qualsevol pregunta que tingueu. Per a més informació sobre aquest tema o sobre altres temes de seguretat química, podeu visitar el nostre lloc web. Gràcies. Bueno, pues desafortunadamente no tenemos a Joe para hacerle preguntas. Yo creo que si hay alguna pregunta más para el panel o si el panel quiere decir las últimas palabras y después vais a subir a alguien a clausurar. ¿O? Bueno, ¿alguna otra pregunta para nuestros miembros del panel que están presentes? Do you want to say some concluding words? I'm going to quote Samsung when they were finally pushed up against the wall. Clar, a Samsung quan se'ls va posar entre l'espasa i la paret van dir: oh, les dones d'aquesta planta no utilitzen químics, només detergents. És el que van dir. El tema del detergent és una mena de nom paral·lel per dir alcohol, per dir dissolvent, eh? Recordem-lo dels alcohols que ens poden deixar secs fins i tot i adormits en el lloc de treball. És un producte molt bo per netejar-ho tot. Així doncs, jo crec que simplement firmem la petició, perquè segur que aconseguirem bons resultats si arribem al nombre de firmes necessari. A mi m'agradaria donar el nom de la petició. És a change.org i a kertu.com/complicit. Tenim 71.000 firmes en aquell lloc i estem intentant arribar a 100.000 també. Firmeu-vos, sisplau, i compartiu-ho amb els vostres companys, amics i amigues. Esclar, sí, sí. Les llancem a diferents llocs web i a través de diferents organismes que demanen l'eliminació dels productes químics tòxics o unes condicions de treball més justes a les plantes de Samsung i d'Apple.
Molt bé. Doncs amb això donem per tancada aquesta taula rodona on hem intentat prendre consciència sobre aquest tema tan important i esperem que marxin amb la idea que es tracta de quelcom que rau en les nostres mans, en les de totes i els de tots. Hem de fer quelcom. La cooperació és poderosa i nosaltres encara ho som més. Per tant, Alba, no sé si vols tancar. Amb aquesta xerrada hem arribat al final de l'edició d'enguany. Li cedeixo ara la paraula a la Laia Fargas de CETEM Catalunya, que ens acomiada amb unes paraules com a membre de l'organització. I jo faig un tancament molt breu, robem 3 minuts més. Molt bé, gràcies Estel. Bé, només us volíem donar les gràcies a totes. El Mobile Social Congress és possible perquè hi ha moltes entitats treballant juntes i bé, només hem recollit així algunes... Bueno, aquesta sessió d'avui també és molt remarcable la col·laboració del Consorci Europeu Make ICT Fair, del que també formem part, i bueno, de moltes entitats de l'economia social i solidària, organitzacions locals i internacionals que la fan possible. Volem agrair també a Clara Boia, que ens està permetent que molta gent ens vegi online. De fet, hem calculat que unes 500 persones han estat aquests 2 dies entre nosaltres, presencialment o online. Aproximadament la meitat de les que éreu per aquí éreu dones. Per nosaltres és molt important també assenyalar que en aquest món de les tecnologies i la ciència, on ahir també parlàvem de la invisibilitat de les dones que també treballen per construir aquest model electrònic just, estiguin aquí, tinguin una veu com les que tenim aquí a dalt avui. Moltes gràcies. I també, bueno, això no s'està traduint-nos també perquè sigui més fàcil comunicar-nos o més clarís, ens està alimentant amb coses sanes i bones. I hi ha 7 persones voluntàries donant-nos suport. Moltes gràcies també, que també ho feu possible. La Sílvia, la Mariona, la Paqui, l'Eric, la Júlia, la Sara, la Laura i la Cristina, crec que no em deixo a cap de vosaltres. I a l'equipàs de CETEM, del que estic super agraïda i orgullosa de formar part. Moltes gràcies a totes. Jo em quedo també amb algunes de les paraules que deia la Glòria allà al darrere. Estem aquests dies parlant d'un model de producció i consum de la indústria electrònica que perpetua cadenes de vulneracions de drets humans, però que alhora estem també fent possible la construcció d'una cadena de lluita i de solidaritat global. Jo crec que això és molt important i que hem d'acabar amb aquest tancament d'esperança, perquè jo crec que estem fent possible que això continuï, no, com canviant. I en aquest sentit, potser donar-li a l'Estel les gràcies també. I jo crec que no sé si estem tancant-ho per aquí. Moltes gràcies a totes. Bé, moltes gràcies. Molt ràpid. Personalment ha estat un honor, doncs, presentar el Congrés d'enguany i una experiència molt enriquidora, i abans de marxar a donar-vos les gràcies per haver assistit i haver-nos acompanyat durant aquests 2 dies, encoratjar-vos a que seguim posant llum i visibilitzant temes tan importants com els que s'han xerrat aquí aquests 2 dies i dels quals no se n'ha parlat prou, és a dir, que l'estela del que hem xerrat aquí continuï. Moltes gràcies i ens veiem al Congrés de l'any que ve.